Un aplauso para nuestra banda, Alex, Rubén, Sergio. Muchas gracias. ¿Hace calor? Pues va a hacer calor en breve, porque os hemos traído The Heat, lo más. Así que empezad a quitaros las chaquetas, porque en The Backstage hay mucho movimiento. Buenos días a todos y bienvenidos a Enlighted. Como sabéis, la conferencia internacional coorganizada por la Fundación Telefónica y The IE University, y que hemos titulado Reinventando la educación en un mundo digital. Mi nombre es Elena, Helena con H, como la de Troya, por la guerra que doy. Y estoy emocionada de ser de nuevo la presentadora en este Enlighted Stage, en este escenario, hoy. Tercer y último día de esta conferencia. Vaya viaje que hemos pasado en estos dos días, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Gente que ha venido, hay gente que ha venido desde el primer día, otros habéis llegado hoy solo, que lo sé, que os veo. El primer día, os recordaréis que hablamos de la educación desde el punto de vista de la corporación, de la gran empresa. El segundo día, tratamos de la educación desde el punto de vista o la perspectiva de la universidad, de la educación superior. Y hoy vamos a hablar de la educación desde el punto de vista o la perspectiva de la educación temprana, de los primeros años del colegio, de la universidad, perdón, de la juventud, del colegio. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis de la juventud? ¡Oh, juventud, divino tesoro! Que no fue hace tanto, ¿no? Por lo menos en mi caso, no sé vosotros. A ver, pregunta, que sé que mis preguntas os gustan. Esta es fácil. ¿Cuántos de vosotros tenéis niños en edad escolar, en la casa, en vuestro entorno familiar, sean vuestros o prestados? ¿Cuántos tenéis niños en edad escolar? ¿Levantad la mano? O sea, pregunta, ya sabía yo. Todos. ¿Y cuántos de vosotros os gustaría que estos niños pues fueran inteligentes, les fuera bien en el colegio, tuvieran éxito en la vida? ¿A cuántos de vosotros? A todos, hasta los que no tienen niños, claro, por si acaso ya, ¿no? Por si me toca. Pues bien, según la profesora Angela Duxworth de la Universidad de Pensilvania, psicóloga e investigadora sobre estos asuntos, ella dice, y sabe mucho, que la inteligencia no es el único indicador para tener éxito en la vida. E incluso el talento tampoco te garantiza que vayas a conseguir tus objetivos de forma exitosa. Ella va más allá y nos habla de una especial mezcla entre pasión y perseverancia. Alguien que se ha leído mi guión. Y lo llama, ¿cómo lo llama? Grit. Grit, que es una palabra fantástica que se han inventado los ingleses y que en español no tenemos. ¿Alguien sabe traducir grit? No, pasión y perseverancia son las dos cosas. ¿Alguien da más? ¿Alguna otra? Todos hablamos aquí inglés perfectamente. Bueno, yo lo he buscado. Primero pone arenilla, pero otra de las acepciones es capacidad de aguante. Grit es estamina. Grit es tener un sueño, marcarte un futuro y luchar por él día sí y día también. Durante semanas, durante meses, durante años, día, noche, constantemente, hasta que logras ese sueño en el futuro. Grit no es un sprint. Grit es una maratón. Pues bien, está con nosotros un invitado muy especial que sabe mucho sobre esto. Y como viene siendo habitual en Enlighted, todo el mundo quiere hacer mi trabajo y no me han dejado presentarlo porque tenemos a alguien muy especial para presentarle. Él es nada más y nada menos que el director general de la Fundación Telefónica. Todos le conocéis. José María Sanz Magallón. Adelante, José María. Bueno, muchas gracias, Elena. Bienvenido. Siento haberte quitado tu trabajo. Nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí.
Y efectivamente me toca el honor de presentar a este invitado tan especial. Y hace aproximadamente 2 años, bueno, exactamente fue el 19 de octubre del año 2016, tuve la suerte de estar invitado en la inauguración de la Rafa Nadal Academy by Movistar. Paco Bergia también estaba ahí. Hicimos un recorrido por todas esas instalaciones espectaculares y cuando llegamos a la zona de vestuarios había una serie de frases y hubo una frase que me impactó muchísimo, que me encantó y que desde entonces repito bastante. La frase decía, nunca una excusa ha servido para ganar un partido. Me parecía una frase brillante, pero que refleja muy bien precisamente la filosofía de Tony Nadal, que es el autor de esa frase. Tony Nadal, como todos sabéis, ha sido el entrenador de Rafael Nadal, sin duda, el deportista español más importante de la historia, uno de los deportistas del mundo más importantes que ha tenido el tenis y todos los deportes, pero especialmente además es una persona admirada dentro y fuera de la pista, una persona con unos valores, con una manera de ser que realmente todos los españoles admiramos y queremos. Y Tony Nadal, su tío, ha sido siempre un entrenador atípico, él mismo lo dice, un entrenador muy exigente, pero un entrenador que ha puesto siempre mucho menos interés en el perfeccionamiento técnico, en dar el golpe perfecto, que en la formación del carácter, en la forja del carácter, en la perseverancia, en la capacidad de recuperarse, en la capacidad de esfuerzo, ¿no? Casi utilizando los términos que hemos estado usando aquí durante estos días, más importancia en los soft skills que en los hard skills. Y aunque también, como os he dicho aquí, llamarlos soft quizás sea un poco, no sea muy adecuado. Realmente la perseverancia, a mí siempre me ha encantado el tenis y dentro del tenis me parece que es un buen ejemplo para la vida, porque la perseverancia es fundamental. Hay otros deportes, por ejemplo, en fútbol o en algunos otros deportes donde si vas perdiendo por goleada, pues a los pocos, cuando faltan pocos minutos para terminar, es prácticamente imposible la remontada. En tenis eso no es así. En tenis, hasta la última bola, aunque vayas perdiendo y aunque vayas perdiendo por un resultado abultado, si las fuerzas te acompañan y sobre todo si la cabeza te acompaña, puedes darle la vuelta al partido. Y yo creo que por eso es muy interesante las lecciones que podemos extraer del tenis para la vida, ¿no? Porque en la vida, aun cuando estemos en circunstancias muy adversas, también siempre se le va a poder dar la vuelta a la vida, al partido. Pero no siempre es así, y de ahí también otras de las cosas que yo creo que es importante aprender y de las cuales, ante las cuales también Tony Nadal tiene una actitud quizá poco ortodoxa o heterodoxa, ¿no? Hay veces que no podemos dar la vuelta y fracasamos, ¿no? Ante ese fracaso, también la actitud de Tony es precisamente que lo que hay que hacer es aprender. Estamos acostumbrados muchas veces a que se ponen paños calientes, a que los jóvenes se les rodea de algodones. Bueno, pues no has fracasado, en fin, ha sido un desastre, pero ha habido algunas cosas que has hecho bien. Tony cree que la sinceridad en este caso, es fundamental para poder aprender de los errores y eso es lo que también le caracteriza. En definitiva, yo creo que a lo largo de su carrera profesional como entrenador de Rafa Nadal, pues que ha sido muy larga, Tony ha demostrado pues muchas cosas, ¿no? Él dice, cuando él explica por qué ha estado tantos años como entrenador de Rafa, da unas explicaciones que a mí me parecen un poco peregrinas. Yo creo que, quizás no sé si las contaré aquí, pero yo creo que lo que está claro es que ha sido un magnífico entrenador para el deporte, pero también para la vida, y ahora tenemos la ocasión de disfrutarlo y de poder aprender también todos de él. Así que muchas gracias y Tony, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pero, ¿te he presentado bien? Muy bien. Entrenador, ¿eh? Hola, buenos días a todo el mundo. Me ha presentado como, creo que ha dicho, un magnífico entrenador. Yo tengo 3 características que me han hecho ser un gran entrenador. La primera es que tuve la suerte de tener un buen jugador. La segunda es que soy tío de Rafael Nadal. Y siempre es más difícil sustituir a un familiar que a una persona ajena. Y la tercera, nosotros mallorquines somos un poco descendientes de los catalanes y el dinero nos importa. Y durante muchos años yo fui el entrenador más barato del circuito profesional.
Y Rafael siempre decía, bueno, con lo que me cuesta, que siga. Por eso he sido el entrenador durante tanto tiempo. Si no, yo creo que me hubieran sustituido bastante antes. Bueno, yo tengo otra virtud, que esa ya depende más de mí. Yo creo que yo he sido un gran apasionado de lo que hago. Yo fui un gran apasionado del tenis, sobre todo, lo sigo siendo. Fui un gran apasionado sobre todo de entrenar. Me apasioné entrenando a Rafael. Y yo no concibo una vida sin apasionarse por algo. Aunque te apasiones por algo tan poco importante como pasar una pelota por encima de una red. A mí no me apasiona solo pasar una pelota por encima de una red. A mí me apasiona por encima de todo intentar pasarla lo mejor posible. Me apasiona sobre todo mejorar el sentido del movimiento. Yo entiendo que en la vida lo más importante para un ser humano y lo que nos diferencia del resto del mundo animal precisamente es eso, es mejorar. Es ¿qué sentido puede tener si no la vida? Yo creo que la vida, cuando le das un sentido de mejora, es mucho más satisfactoria. Yo he tenido toda la vida la idea de mejorar. Y eso es lo que le he intentado transmitir a Rafael en todo momento. Desde muy pequeño, pues esa fue la palabra que más utilicé. Mejorar nunca era suficiente. Yo creo que la historia de Rafael es la historia de una superación, es la historia de una superación día a día, y mi historia la de un entrenador que desde atrás intenté siempre alentarle a que no se conformara con lo conseguido. Intenté siempre desde atrás alentarle a hacerle sentir la necesidad de mejorar, que mejorar era lo único que realmente tenía importancia. Yo creo que para mejorar se tiene que dar una condición muy clara en la vida, que es tener confianza en lo que uno hace. Yo creo que es prácticamente imposible hacer nada bien si uno no tiene confianza en que las cosas van a salir bien. Yo desde que empecé a entrenar a Rafael, o desde que Rafael era bastante pequeño, recuerdo que tuve la confianza en que Rafael sería un gran jugador, porque si no lo hubiera tenido, pues difícilmente me hubiera salido bien el trabajo. Yo recuerdo que cuando Rafael tenía 7 años le dije a mi hermano, al padre de Rafael, evidentemente solo se lo dije a él porque si no se hubieran reído de mí. Yo le dije, tu hijo va a ser en un futuro campeón de España. Evidentemente veía condiciones en él, pero también era su tío, su entrenador, y quería creerlo. Años más tarde recuerdo que en una ocasión, estando en casa de Carlos Moyá, Rafael tenía creo que 15 años, Carlos Moyá nos invitó a cenar allí en su casa de Barcelona, y recuerdo que me preguntó, ¿firmarías que en un futuro Rafael fuera un Albert Costa? Albert Costa había sido, era el reciente campeón de Roland Garros, era el número 7 del mundo. Rafael era una expectativa de buen jugador, y él me preguntó, ¿firmarías que fuera un Albert Costa? Yo recuerdo que le dije, no, para nada lo firmo. Yo aspiro a que Rafael sea mejor. Él quedó sorprendido y acto seguido me formuló la siguiente pregunta. ¿Firmarías que fuera un Carlos Moyá? ¿Un Carlos Moyá? Hombre, estábamos en su casa y nos había invitado a cenar. Y yo empecé a calcular y le dije, bueno, un Carlos Moyá. Carlos Moyá ha sido número 1 del mundo. 5 años entre los 8 mejores, campeón de Roland Garros también. Le dije, bueno, un Carlos Moyá lo firmo, perfecto. Acabamos la cena y lo primero que hice cuando la cerramos fue decirle a Rafael, vamos, para nada lo firmo. Porque había que cumplir con el anfitrión. Pero ha sido una realidad mía toda la vida. Toda la vida tuve esta confianza. Incluso cuando las cosas iban muy mal en algunos partidos, siempre cuando estaba en el bots, siempre pensaba, bueno, a ver si esto cambia de alguna manera
y podemos darle la vuelta y Rafael al final consigue ganar. Incluso a veces cuando ya estaba fatal del todo, el tema decía, bueno, a ver si el otro se lesiona y ganamos. Al final, el que se lesionaba era Rafael. Pero bueno, siempre tuve esta confianza y creo que, y vuelvo a repetirlo, creo que es básico en cualquier cosa de la vida tener confianza para que las cosas salgan bien. Durante todos estos años, yo he aplicado un sistema bastante simple al entrenamiento. Yo no creo, soy bastante escéptico, no creo demasiado en teorías estrafalarias. Yo cuando a veces escucho a algunos entrenadores hacer filosofía de pegarle a un balón o, no sé, filosofía de entrenamientos extraños, a mí me quedo sorprendido. Yo recuerdo que a Rafael, cuando era pequeño y también de mayor, yo le solía decir, Rafael, intenta golpear lo más fuerte posible la pelota, mira de jugarla donde el rival no esté, que suele ir mejor, y si es posible, tírala adentro. Sobre esta idea yo trabajé. Yo creo que hoy en día vivimos en un mundo donde queremos complicarlo todo, queremos hacer teorías cuánticas dentro de una pista de tenis. Yo creo que no da para tanto, ni en la pista de tenis ni en muchos otros ámbitos. Pero claro, si no, ¿cómo justificas tu valor, tu precio? Sobre todo tu precio, si no lo complicas. Ahora, al final necesitamos complicarlo un poco para hacer creer a la gente que nuestro precio se eleva más. Yo creo que la mayoría de cosas en la vida son bastante más simples. A veces a mí me han invitado a hacer algún simposium de tenis en distintos países. Y recuerdo la última vez que fui, bueno, la última no, una de estas veces que fui a Bosnia. Bueno, hice mi explicación. Yo la verdad es que cuando iba ya pensaba, bueno, esta gente se va a llevar una desilusión cuando me escuche, porque verá que, bueno, ¿qué quieres que explique? De pasar una pelota por encima de una red. Pero bueno, expliqué lo que creía conveniente y cuando acabé, hubo un turno de preguntas y la primera pregunta me la hace un entrenador serbio y me pregunta, la pregunta fue, ¿qué come Rafael? ¿Qué come Rafael? Yo le dije, ¿qué puñetas sé yo lo que come Rafael? No tengo ni idea. Y el tipo no quedó muy contento con la contestación y me dice, no, Rafael debe haber cambiado la alimentación porque está más delgado. Y yo le dije, ah, está más delgado. Pues no lo sabía, porque la verdad es que no le peso tampoco. Bueno, no quedó contento y me dice, mira, Rafael estaba el número uno del mundo. Y me dice, no, igual que Djokovic, ha cambiado la alimentación. Djokovic en el 2011 se puso a comer sin gluten y pasó del número 3 al número 1 del mundo. Y Rafael ahora está más delgado y está otra vez el número 1 del mundo. Y yo recuerdo que le dije, hombre, es curioso que un entrenador dé más valor a la comida que al entrenamiento. Me quedo sorprendido, pero le dije, tú decides, ningún problema. Pero para terminar, después le dije, pero te diré una cosa. Mira, yo tengo un hijo que juega al tenis y es celíaco. Es decir, come también sin gluten. Y no me tira una puñetera bola dentro. Me las tira todas fuera. Que, por cierto, le tengo avisado que diga que yo no soy su entrenador. Porque si no, ya van a saber claramente que Rafael no es bueno por mi culpa. Yo creo que esto es una constante en la vida hoy en día que pasa demasiadas veces. Demasiadas veces damos importancia a lo superfluo y eso conlleva restarle importancia a lo que es esencial. Y creo que esto es un gran error. Yo creo que el método más simple para triunfar en la vida, el método más simple, que es lo que yo siempre he buscado, es la preparación, es trabajar día a día. Y eso es lo que yo procuré hacer siempre con Rafael. Yo he dicho antes que yo fui un entrenador que tuve mucha confianza con Rafael. Es cierto, pero nunca fui un entrenador confiado. Siempre estuve bastante atento
a los cambios, siempre estuve atento a que las cosas pudieran ir mal. A mí me preocupó siempre que el no avanzar y el no trabajar al máximo, porque sabía que la dificultad o las posibilidades de triunfar eran bastante escasas. Por eso yo creo, vuelvo a repetir, que lo más simple en esta vida es ir al 100%, darlo todo en cada entrenamiento, y eso es lo que se acostumbró Rafael desde muy pequeño. Desde muy pequeño Rafael se acostumbró a ir al máximo. Yo fui un entrenador muy exigente, es cierto. José María ha dicho unas cuantas cosas, lo de la excusa, yo dije nunca, la frase es nunca una excusa, nos hizo ganar un partido. Yo siempre fui un entrenador muy exigente. Muy exigente hasta el punto a veces de decirle a Rafael cosas que no le gustaba escuchar. Fui muy exigente porque yo quería el bien de mi sobrino. Yo no hubiera sido nunca muy exigente con alguien por el que no sintiera una gran estima. Yo no sería muy exigente con alguien que no pudiera soportar esta exigencia. Yo entiendo la exigencia como un medio y no como un fin. Como he dicho, yo fui muy exigente, pero yo siempre intenté que esta exigencia se volviera una autoexigencia. Yo no concibo en esta vida que uno tenga que estar estirando constantemente a alguien para que quiera hacer algo. Yo siempre procuré que fuera Rafael el que tuviera la responsabilidad. Eso a mí me fue muy bien porque yo nunca tuve la culpa de nada. Cuando Rafael perdía siempre la culpa era suya. Yo soy como era Cruyff y Mourinho, la culpa siempre del entrenador, la culpa siempre del jugador, y eso ya me venía de bastante de joven. Recuerdo que hace años entrenaba a un chico de Mallorca que lo hacía bastante mal, y recuerdo que un día su padre me dijo, en plan así, sarcástico, eso es lo que le enseñas a mi hijo. Yo recuerdo la contestación fue, evidentemente eludiendo la responsabilidad, creo que te confundes, esto es lo que aprende, lo que le enseño es bastante diferente. Yo siempre la culpa de los demás, nunca la culpa mía, y Rafael me lo recordaba de vez en cuando. Rafael creció con esa idea, siempre con la idea de que la responsabilidad era suya, porque yo le hice creer que eso tenía que ser así, porque yo entiendo que en la vida uno tiene que acostumbrarse a que la responsabilidad sea de cada uno. Hoy vivimos en un mundo donde es muy fácil dar la culpa a los demás de todo lo que nos pasa, y eso es lo que normalmente está pasando. Siempre balones fuera, siempre cuando algo va mal, el responsable es, o el culpable de todo lo que nos pasa son los demás, ¿no? Yo acostumbré a Rafael a que fuera totalmente diferente. Yo recuerdo en una ocasión, estando en Tarrasa, yo le acompañé a un circuito, a un torneo, le acompañé junto con otro jugador de Mallorca. Les pusieron el partido a la misma hora y para que no se sintiera el otro desplazado, me fui a ver al otro jugador y veía jugar allí a lo lejos a mi sobrino que hacía un completo desastre. No metía una bola dentro, estaba perdiendo 5-0. Y en eso me viene un amigo mío, exjugador de tenis, y me dice, me parece que tu sobrino está jugando con una raqueta rota. El que haya jugado a tenis sabrá que jugar con el marco roto es casi imposible. Me acerqué a la pista de Rafael y le dije, tu raqueta está rota. El tipo la miró y dijo, joder, sí. Y bueno, la cambió, el panorama cambió un poco, pero al final perdió 7-5. 6-0, 7-5, y yo, claro, en plan reprobatorio, cuando acabó el partido, me fui hacia él y le dije, oye, ¿me puedes decir que un tío, después de tanto tiempo de jugar a tenis, no se da cuenta cuando no es capaz de darse cuenta cuando una raqueta está rota? Y lo que me contestó fue bastante elocuente. Me dijo, estoy tan acostumbrado a tener siempre la culpa yo, que para nada me hubiera imaginado que era la raqueta la que me hacía jugar mal. Así creció Rafael, aunque a veces él se ha querido olvidar. Yo recuerdo en una ocasión, ahora este año,
en Australia, después de los partidos él me llamaba y me decía, bueno, ya comentábamos, yo le decía, muy bien, enhorabuena, has jugado muy bien, y eso pasó en los tres primeros partidos, cada día lo mismo, enhorabuena, has jugado muy bien, y en el cuarto partido la conversación fue, enhorabuena, lo primero que le digo, y lo segundo, hoy no has jugado demasiado bien. Y la contestación que recibí fue, es que hoy hacía mucho calor. Le dije, curioso, solo debía hacer calor en media pista, porque en la otra, el otro sí que jugó muy bien. Yo creo, claro, hay una tendencia siempre a buscar excusas. Yo procuré toda mi vida que esto no fuera así. Yo procuré que decirle la realidad a Rafael, porque yo creo que uno tiene que saberla. Yo recuerdo en una ocasión, teníamos que jugar la final del Open de Monte Carlo, y nosotros nos solíamos reunir antes de los partidos. Faltaba una hora para salir a la pista y Rafael me pregunta, me dice, ¿cómo ves el partido de hoy? Teníamos que jugar con un chico, un suizo, no muy bueno. Bueno, me dice, ¿cómo ves el partido de hoy? Y yo le digo, hombre, ¿cómo lo veo? Pues lo veo difícil, lo veo complicado. Le dije, Federer tiene el drive mejor que el tuyo, el revés es también bastante mejor que el tuyo, la volea es mucho mejor que la tuya, y lo rematé diciéndole, y en el saque no hay color. Y Rafael ya no me dejó acabar, me dijo, para. Vaya moral que me das para salir a la pista. Yo le dije, si quieres yo te puedo engañar. Lo que pasa es que más vale que sepas a lo que te tienes que enfrentar. Esto a mí, el saber que Rafael tenía todo aquello peor que Federer, no me impidió nunca tener la ilusión en que Rafael podría ganar. Nunca pensé que la victoria no estuviera a nuestro alcance. Yo le dije, a partir de aquí, pues intenta ir al máximo, intenta hacer un gran esfuerzo, juega cada punto como si fuera el match ball, juega cada punto como si te fuera la vida. Y al final siempre hay opciones de victoria, y esto es lo que yo he pretendido hacer con Rafael, formar bien el carácter para que tuviera siempre más opciones de victoria, para que él se fuera dando más oportunidades en esta vida, porque yo creo que al final lo que diferencia más a la gente son esta gente que es capaz de darse más oportunidades. Esta gente, lo han dicho antes, esta gente que tiene una capacidad de aguante superior. Yo creo que una de las características de Rafael es precisamente esta capacidad de aguante. Esto es lo que le ha hecho ganar más partidos. Rafael se acostumbró de pequeño en que no había, bueno, si no llevaba el agua no bebía. Yo le hacía entrenar en pistas en malas condiciones a propósito, con bolas en malas condiciones. Le decía, hoy vamos a entrenar una hora y media, y alargaba indefinidamente el entreno para que él se mentalizara de acabar. Y al final yo creo que esto le ha dado un buen resultado. Yo recuerdo en una ocasión, estando en el Open de Australia, teníamos que jugar otra vez contra este suizo que ya es hora de que se dedique a la familia, que tiene cuatro hijos y convendría, porque uno tiene que estar con sus hijos. Recuerdo que Rafael había jugado un partido muy duro contra Fernando Verdasco, y de 5 horas, y estaba extenuado. Cuando fuimos a calentar estaba totalmente, bueno, exhausto, todavía no podía reaccionar. Yo le dije, Rafael, intenta hacer un esfuerzo, que esto así no es manera de encarar una final. Yo recuerdo que él me dijo lo que me ha dicho muchas veces, para ti es fácil decirlo. Yo le dije, si fuera fácil ya lo habría hecho yo. Yo ya sé que no es fácil, pero haz un esfuerzo. Tú sabrás si en esta vida, este torneo, te compensa hacer este esfuerzo. El tipo, bueno, me dijo que no podía. Al final paramos el entrenamiento. Yo le dije, mira, ahora faltan 2 horas para empezar el partido. Tú ahora estás mal. Tranquilo que dentro de 2 horas y media no estarás mejor. Tranquilo que no va a bajar. Ni tu padre, ni tu madre, ni Dios va a bajar a ayudarte. Tú sabrás si quieres hacer el esfuerzo.
El tipo me dijo que no podía y le dije, oye, no te engañes, no me engañes, todos siempre podemos más. Me dijo que otra vez me repitió que no podía. Le dije, oye, me gustaría que se colocara un francotirador en la grada y que le dijeran, cuando Nadal se pare de correr, disparas. Vamos, no te pararías de correr hasta llegar a Mallorca. Tú sabrás si quieres hacerlo o no. De ti depende. La realidad, ¿cuál fue? Que 5 horas más tarde, en aquel momento él no podía, y 5 horas más tarde, o 6, cuando llevábamos ya 4 horas de partido, el que no pudo más en aquella ocasión fue Federer, y Rafael sí que pudo más. Yo creo que al final lo que es determinante en la vida es la capacidad de aguante, lo que es determinante es tener la voluntad de querer mejorar día a día, tener la voluntad de querer destacar, la voluntad de no conformarse con lo conseguido y sobre todo estar dispuesto a hacer siempre lo necesario. A mí nunca me importó el talento, lo que me importó solo fue que Rafael estuviera dispuesto a hacer lo necesario. El principal talento en esta vida, quiero decir ya para terminar, y lo he podido comprobar, es solo uno, es la capacidad de aprender, la capacidad de mejorar. En eso hay gente que lo tiene y gente que no lo tiene. Yo creo que Rafael, debido a esta capacidad de aguante que ha tenido durante todos estos años, ha podido tener una buena capacidad de aprender. Muchas gracias. Adiós. Un día cualquiera, no sabes qué hora es. Estás a mi lado sin saber por qué. Las calles mojadas te han visto crecer. En tu corazón estás llorando otra vez. Me asomo a la ventana, eres la chica de ayer. No, podéis seguir, yo aquí. No me dejáis, cada vez que salgo a bailar me cortáis. Debe ser que lo hago mal. Bueno, ¿qué os ha parecido Tony Nadal? Fantástico, ¿no? Fantástico, fantástico. Lo que yo os decía, nos ha resumido en 2 palabras, grit, o en 3 palabras, digamos. Él ha dicho, las cosas son mucho más simples de lo que lo hacemos muchas veces. Para mejorar cada día hay que tener confianza en uno mismo. Y a las 2 palabras que yo os decía al principio sobre grit, que hemos llegado a la conclusión de que no tenemos palabra en español, así que hemos dicho perseverancia, pasión, y Tony ha añadido otra P. Preparación. Preparación. Luchar y luchar. Así que, fantástico. También nos ha enseñado que no hace falta dejar de tomar gluten para llegar a ser número 1 en el tenis, así que por favor, eso que no sea una excusa, ¿vale? Y que sepáis también que Tony va a estar firmando libros, su libro de 10 a 10 y media en el Market, aquí en el Enlightened Market, afuera, por si queréis que os dedique su libro. Vamos a seguir con nuestro siguiente panel, que lo voy a hacer en español, puesto que todos hablan español perfectamente, igual que nosotros, bueno, ellos casi mejor además. Y os voy a preguntar, que voy a seguir con mis preguntas que veo que os gustan. ¿Cuántos de vosotros aprendisteis programación en el colegio? Así, muy poquitos, ¿eh? Yo no lo recuerdo. Y soy una chavala, es decir, dejé el cole hace nada. No recuerdo. Sí, algunos profesores eran un poco robóticos, pero programación no aprendí. Y como sabéis, para el futuro, para la mayoría de los trabajos, parece ser que vamos a necesitar saber un poco de programación. El otro día preguntaban hasta, hablando de blockchain, los abogados tendremos que saber a programar para entender los smart contracts. Pues bien, a pesar de lo que decía ayer Ger Leonard sobre el tema de programación, que fue muy interesante, no sé si estabais en la charla, parece que va a ser fundamental para la educación. Y tenemos un panel que va a hablar precisamente de esto. 4 expertos en la materia que os paso a presentar y les aplaudís al final, para no gastar, ¿vale? Ellos son el fundador de Arduino, David Cuartielles, el fundador y CEO de Smartick, Daniel González de Vega, el CEO de Domostio,
Iván Ostrovich y el principal del CEIPSO Santo Domingo, Óscar Martín. Ahora sí, un aplauso para ellos cuatro. Bienvenidos. ¿Dónde estáis? Adelante. Como queráis. Bienvenidos. Bueno. Buenos días a todos y muchas gracias por compartir con nosotros este rato. Vamos a hablar de... efectivamente, de programación y de algunos aspectos relacionados con lo que está pasando en el mundo de la programación y que yo creo que espero dar arrojar algo de luz en la cuestión, ¿no? Una de las preguntas yo creo que importantes para ponerle contexto al debate y que quería compartir con nuestros invitados y que yo creo que probablemente muchos también os hacéis es... bueno, la programación y todo lo asociado con la programación, la robótica es una parte de ello, ¿es la última moda o está aquí para quedarse? Es decir, ¿la programación es algo que se ha puesto de moda y acabará pasando como otras o definitivamente tiene que pasar a ser una parte fundamental del aprendizaje de nuestros niños, ¿no? Entonces, en ese sentido... como queráis, Iván, si quieres empezar tú. Yo dejo a David, que seguro que David. Tiene... Bueno, para mí es una... yo soy un trendsetter. Yo aprendí a programar con 9 años. Entonces me pilla un poco ya... No, pero estaba el otro día en una cena y estaban dos investigadoras en cáncer y una investigadora en reproducción y el marido era de reproducción y yo. Y la cena empezó con ¿qué lenguajes de programación programáis? Y entre todos sacamos como 7, ¿no? Entonces yo creo que la programación como tal, por ejemplo, dentro de lo que es el campo académico, hace falta ya en todos los campos, ¿no? Da igual que hagas humanidades o que hagas cualquier otra cosa, ya hace falta para poder manejarte y poder trabajar con datos en varios niveles. La pregunta para mí realmente es si podemos aplicar eso a todo el resto de la sociedad, ¿no? Si en todas las profesiones va a hacer falta saber programar o no, en qué medida y qué consideramos programación. Sí, a mí en ese sentido me gusta considerar la programación efectivamente tiene múltiples lenguajes y variantes, pero al final, desde mi punto de vista, es un lenguaje más que se convierte en un lenguaje universal. Es decir, las matemáticas, yo me dedico a enseñar matemáticas a los niños, pues las matemáticas al final es un lenguaje que, bueno, pues que se lleva aprendiendo evidentemente desde tiempo inmemorial y es un lenguaje que te ayuda a entender cómo funcionan muchas cosas, ¿no? Desde mi punto de vista, con la programación, efectivamente, yo también programé en el colegio, y eso ya no hacen 2 o 3 años, sino algo más, pero es verdad que ahora, pues digamos, por el auge de que cada uno llevamos un ordenador en el bolsillo, ¿no? En los móviles, la programación se ha hecho mucho más presente en muchísimos más ámbitos. Y yo creo que sí, ese es mi punto de vista, ahora me contáis vosotros, yo creo que sí, la programación no es una moda, está aquí para quedarse, y en definitiva, en mayor o menor medida, con mayor o menor profundidad, pues la programación, todos los chavales deben tener los rudimentos de en qué consiste ese lenguaje, poder entender un poco ese lenguaje. Igual que qué pasa con las matemáticas. El niño que sale del colegio pues tiene un nivel de matemáticas determinado y luego las matemáticas son infinitas. Es decir, la capacidad de profundizar en el lenguaje es infinita, ¿no? Pues con la programación pasará lo mismo. Es decir, pues habrá gente muy buena, como David, que se dedica a programar y a hacer cosas espectaculares, y habrá gente que, pues, que no vuelva a programar en su vida, pero que tenga una noción de en qué consiste ese lenguaje, cuáles son los sonidos de ese lenguaje y cómo se utiliza rudimentariamente, yo creo que sí, es importante y no es una moda. En ese sentido, yo empecé a programar con 6 años. Yo la primera vez que tuve fue un ordenador, vamos a decirle, transportable, ¿no? Era un IBM que se abría la pantalla, una pantalla CRT, imaginaros. Y la verdad que, como decía Daniel, sí que hay una cosa de que en la escuela antes nos explicaban, o no nos explican todavía, cómo funciona un motor hidráulico, cómo funciona la máquina de vapor, y hoy por hoy la programación forma parte de nuestra realidad todos los días, por lo cual no quiere decir que todo el mundo tenga que saber programar, pero al menos saber cómo funciona. Digamos que hay una parte de cultura general, vamos a decirlo de una manera, ¿no? O sea, sabemos cómo funciona el cuerpo humano, ¿por qué no vamos a saber cómo funciona una computadora? Y en esa parte la programación se lo permite.
no significa que todo el mundo tenga que ser programador. Y ayer Leonard dijo que no todos tienen que ser ingenieros. Y en esa parte estoy de acuerdo con él, ¿no? O sea, no todos podemos ser ingenieros, aunque yo lo soy. Pero sobre todo, una cosa importante que viene con todo eso también es con la aparición de toda la que nos está aportando la tecnología y esa programación. O sea, ya vamos más lejos de programar el Hello World o algo así simple, sino que vamos ya toda la parte del análisis de datos, de data science, y todo lo que la interacción con las inteligencias artificiales, tenemos que saber, o sea, cómo interactuar con ellas y cómo, al final, ser más humanos. Y saber cómo funciona, saber cómo interactuar y cómo tener esa empatía va a permitir que realmente mañana podamos realmente bien trabajar con todas estas nuevas inteligencias artificiales, robots, que nos permiten al final trabajar mejor. Y obviamente dar lo que la máquina va a poder hacer, que es normalmente todo lo que es la parte de creatividad, empatía y ese tipo de cosas. Yo creo que en el fondo la programación, sobre todo cuando se empieza a trabajar directamente en la escuela, tiene una virtud. Evidentemente todos sabemos que desarrolla el pensamiento lógico, el pensamiento secuencial, y eso a nivel pedagógico es realmente interesante. Pero además de ser interesante por eso, todos sabemos también que este tipo de trabajos que vienen en el futuro van a requerir de la programación y de la robótica como elementos y habilidades esenciales para el trabajo que haya de desarrollarse. Partiendo de estas ideas, el acercamiento pedagógico que debemos de tener desde los centros educativos a la programación y a la robótica ha de ser eminentemente competencial. Hemos de conseguir que los alumnos entiendan de una forma rápida que pueden utilizar la programación y la robótica para conseguir de forma inmediata resultados sobre el mundo real. Y aquí está el quid de la cuestión. La mayor parte de las personas que hemos aprendido programación cuando éramos pequeños estábamos trabajando sobre un diagrama de flujo y a partir de ahí intentábamos picar código. Sin embargo, a día de hoy tenemos un montón de posibilidades para conseguir que todo empiece a ser de una manera diferente. Que podamos tener a un profesor que permita que un robot explique una lección de historia sobre un escenario que la profesora de arte ha organizado. Que unos robots intervengan en una obra de teatro. Que hagan una danza. Que de alguna manera empecemos a globalizar el contenido utilizando la programación y la robótica como un elemento transversal. Si lo hacemos de esta forma, yo estoy seguro de que la programación y la robótica están aquí para quedarse. Abundando en tu reflexión, y desde tu experiencia, con la realidad del colegio, la realidad del aula, ¿no? Si la programación y la programación, básicamente, ¿no? Y todas sus vertientes está aquí para quedarse y de verdad creemos que es un lenguaje universal que debe ser aprendido en mayor o menor profundidad, también para contribuir a lo que tú decías de la inteligencia, de la cultura general, es decir, que la gente también empiece a entender, oye, qué es la inteligencia artificial, para qué se está utilizando, cómo se utiliza, etcétera, etcétera. Una pregunta, pues, yo creo que importante, ¿no? ¿Está el corpus docente, están los profesores de hoy en España o en Europa, particularmente en España, preparados para enseñar programación como hay que enseñar programación? Es decir, y si no, oye, que puede ser un no, es decir, si no, ¿cómo se puede solucionar eso, pues, de una forma razonablemente rápida, ¿no? Este es un elemento muy importante porque creo que la mayor parte de la gente, cuando empieza a pensar sobre qué formación tiene que tener un docente para enseñar programación, todo el mundo lo primero que pensará será, tendrá que tener programación, tendrá que tener una formación sobre programación, sobre código, sobre el desarrollo de diferentes pensamientos secuenciales. La realidad es que, al igual que en todo el resto de las asignaturas, es mucho más importante toda la competencia docente que tengas para enseñar de forma adecuada programación. Y este es el elemento esencial que debemos recordar siempre, porque cuando se empieza a plantear la formación para los docentes, se dice, venga, me voy a poner a enseñarles código de forma inmediata. Van a empezar a picar datos y luego ya de forma automática los portarán a las clases. Y eso es un error. Porque lo más importante es que sepan cómo enseñar este tipo de desarrollos. Y para poderlo conseguir, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la pedagogía que tenemos que poner en marcha para poder enseñar programación y robótica. Porque aquí está el quid de la cuestión. Y en base a eso, organizar todas las formaciones que tengan que venir después. Ahora mismo hay profesores increíbles por todo el mundo que están desarrollando la enseñanza de la programación mediante danzas, mediante el uso de trabajo con canciones, mediante exposiciones con arte o con poesía, porque la programación al final no es otra cosa que una serie de estructuras que se van repitiendo con una cierta lógica y un niño va a comprender mucho mejor con una danza que con un montón de código cuál es la manera adecuada de desarrollar un programa.
Creo que si nos acercamos de una forma pedagógica a la programación, hay mucho que decir por parte del profesorado. No pensemos tanto en el código, pensemos en cómo se enseña el código y de esa manera podemos preparar rápidamente al profesorado para enseñar programación y robótica de una forma adecuada. ¿David? Pues bueno, yo voy a llevar la contraria, porque si no, esto no sería un panel. Bueno, yo llevo 5 años trabajando con... Ya creo que puedo decir miles de colegios, ya he saltado la línea del 1000, directamente con profesores y profesoras, y muchos de ellos no tenían conocimientos previos de tecnología. Entonces, yo creo que para poder trascender y abstraer el conocimiento al nivel de que estamos hablando, hace falta realmente tener un conocimiento de cierto nivel de la tecnología. Y entonces hay toda una serie de retos. Por ejemplo, la tecnología se construye en inglés. Y en España no es que seamos fantásticos en hablar el idioma inglés. Y el otro día, por ejemplo, acabo de llegar de vuelta de Uruguay y estaba trabajando con unos chicos allá que han traducido todo un lenguaje de programación al español. Porque cuando trabajan con chavales más jóvenes, directamente no comprenden los comandos. Y son comandos súper sencillos, pero hay que saber inglés para que tenga sentido solo el nombre de la función cuando lo estás leyendo. En Suecia, por ejemplo, igual que está pasando en España, el gobierno ha decidido que hay que dar clase de tecnología y ha decidido que todos los profesores tienen el derecho a formarse para poder dar clase. Les ha concedido 5 días. 5 días obviamente no se puede hacer. Entonces, hay toda una serie de limitaciones que se están afrontando casi a matacaballo, ¿no? No estamos viendo que... Bueno, pues para empezar hay que cambiar la formación en magisterio. Ese es el primer paso. Y estamos queriendo cambiar el sistema educativo forzando la presión, ¿no? Forzando la olla, y ya veremos si es capaz de soportar el cambio. Esa es la sensación que yo tengo. Entonces, por ejemplo, luego también hay consejerías educativas aquí en España que son conscientes de esta realidad y saben que hay regiones en las que pueden trabajar hasta con 1/3 de los colegios con la tecnología más avanzada porque el profesorado está preparado o son más proactivos y demás, pero también dan a otros colegios por perdidos, porque tienen otro tipo de problemáticas. Esta es la realidad, ¿no? Y la cuestión para mí es en qué forma podemos trabajar realmente para llegar a esta visión fantástica, que sería la visión que todos queremos tener. Me parece que pones el acento en 2 cosas muy importantes, ¿no? Uno es, efectivamente, hoy en las facultades de educación, las antiguas facultades de magisterio, hasta donde yo sé... si hay alguien que no, la programación no es parte del temario, del currículum que tienen que estudiar los profesores, y eso es un problema, claramente, si queremos que efectivamente esto pase y pase rápido. Y luego con lo del inglés que dices, que también estoy 100% de acuerdo, me surge la preocupación, ¿no? Y os hago la pregunta de si efectivamente... La programación, y por la anécdota que tú contabas, ¿no? Si la programación no va o no puede ser un vector en los próximos, no sé, años de desigualdad educativa, una vez más. Es decir, ya no hablo de desigualdad, digamos, tercer mundo versus primer mundo, sino en España. Es decir, que chavales que puedan, porque están en uno de esos colegios que sí que tienen docentes formados para enseñarles a programar, tengan acceso a esa programación, a esos conocimientos y, por tanto, puedan, digamos, prosperar más o tener una carrera más interesante, y chavales que, porque están en centros en donde eso no ocurre, pues no pase, ¿no? Entonces, la pregunta sería si no puede ser este nuevo entorno, esta nueva realidad, un vector de diferencia en los próximos 5 o 10 años, por ponerle una ventana temporal. ¿Qué opináis? En ese tema, por ejemplo, yo vivo en Francia, entonces yo estoy más, hoy por hoy conozco mejor el sector francés que el sector español, y no hay, o sea, hay un problema, obviamente, de formación del equipo, de los equipos docentes y demás, pero hay también una realidad, incluso así, hablando de Francia, de equipamiento, es decir, faltan ordenadores en las escuelas, o hay ordenadores que todavía están con Windows XP, con conexiones de internet que no funcionan. Incluso eso que podemos decir, en Europa no hay problema, sí que lo hay. Hay un problema de equipar esas escuelas. Y sobre todo en Francia, donde el sistema es muy público, es una cuestión también de inversión. Es decir,
se tiene que invertir, obviamente, en que haya docentes que puedan enseñar, pero también que haya los recursos. Y cuando hablamos de recursos, primero de todo es acceso a un ordenador, porque es difícil. Se puede enseñar programación sin ordenadores. A ver, hay 50.000 sistemas que existen con baja tecnología, con papel, con cartón, pero es también equipar esas escuelas. Y eso, en general, pasa por una voluntad también de política. En Francia, todo lo que son en el presupuesto, el Ministerio de Educación en Francia es el presupuesto más grande del gobierno francés, son 130 millardos de euros. No hay ni siquiera 1% que está gastado en recursos, en tecnología o recursos digitales. Entonces, tiene que haber una voluntad. Yo ahí, perdona, Iván, voy a polemizar también un poco, ¿no? Evidentemente, recursos hacen falta yo creo que eso es un concepto obvio, pero también, desde mi punto de vista, esa inversión en recursos tiene una planificación muy, muy rigurosa y muy seria en España, y no voy a señalar, en España se han dilapidado cientos de millones de euros, si no miles, en recursos digitales en las escuelas que se han absolutamente mal utilizado. Es decir, ¿por qué? Porque no había una planificación previa de para qué querías el recurso y qué ibas a hacer con el recurso y cómo ibas a utilizar ese recurso en esa programación didáctica o pedagógica, con qué herramientas, con qué instrumentos. Entonces, eso es muy peligroso. Es decir, que yo estoy de acuerdo, pero poner el acento en, oye, hacen falta recursos, hace falta hardware, hace falta conexiones a internet, etcétera, puede, desde mi punto de vista, puede transmitir un mensaje equivocado. Tienen que ir los dos juntos. O sea, tiene que ir recursos con la formación de los docentes para usar esos recursos. Exacto. David. Y a decir que yo lo que es el tema del... La diferencia yo la veo clara. Yo veo varios retos dentro de lo que sería la educación digital. Uno de ellos es lo que llamo la competitividad. La competitividad ya no dentro de un centro, sino competitividad entre centros. Ahora mismo el centro que puede ofrecer robótica lo pone así de grande en su entrada, ¿no? Y se convierte realmente... Y esa gente que está educando en eso muchas veces no llega a compartir su forma de educar. Sí, comparte los resultados, todo el mundo quiere mostrar. Mis alumnos han hecho esto, han hecho aquello, pero las pedagogías, que realmente es lo que importa, no terminan siempre por compartirse. Y yo creo que bueno, siendo que la educación está basada en compartir conocimientos, creo que sería interesante que también partiera de una autocrítica y se compartieran otro tipo de conocimientos entre profesores. Al mismo tiempo, los profesores son increíbles profesionales que se asocian y hacen muchísimas cosas. Aquí en España hay muchísimos movimientos que surgen precisamente desde abajo, de los profesores, y tienen todo tipo de iniciativas en diferentes regiones, y si lo estudias con cuidado verás que los profesores se mueven muchísimo. Ves gente que va a eventos en Cataluña, en Madrid, en Valencia y demás, hablan entre ellos y sí comparten cosas, pero no siempre sucede. Y la otra es las múltiples velocidades, que también es otro reto que se enfrenta el profesorado. Hay otro salto, y es entre familias. Entonces, si tienes un centro público que tiene diferentes clases sociales asistiendo a la clase, te encuentras con chavales que tienen acceso a la tecnología en casa y chavales que no. Entonces, si el centro no es capaz de proporcionar esas tecnologías para igualar, entonces te encuentras que dentro de la misma clase tienes gente que va a tener acceso a un conocimiento y que no. Y finalmente, hay una cosa, yo me gusta romper el mito de que todos pensamos que saber programación te va a dar acceso a un trabajo mejor en el futuro. Yo creo que programación será como ahora mismo saber hablar inglés. Es una necesidad, no una ventaja. Entonces, yo lo veo desde el punto de vista que la programación será el nuevo blue collar worker del futuro, ¿no? Será el mecánico del taller, sin desprestigiar a ningún tipo de profesión, obviamente. Pero no todo el mundo que sea programar va a hacer el nuevo Facebook, ¿sabes? También será que se dedicará a arreglar las cosas en cada día. Entonces, tenemos que también poner todo en su justa medida, ¿no? Cuanto más se extiende, más común se hace, más se vuelve una profesión normal y corriente. Sí, lo que pasa es que yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? Pero todavía estamos lejos, estamos bastante lejos de esa frontera. Es decir, yo que tengo pues, mi empresa y que tengo que contratar programadores, te das cuenta que ahora mismo hay un déficit de talento, que lo que está produciendo es pues una subida salarial en el sector, porque es una cuestión de falta de, o sea, de mismatch entre la oferta y la demanda, ¿no? Y digamos, vuelvo al ejemplo que ponía antes, ¿no? De que ahora, desde hace ya unos años, todos llevamos un ordenador en el bolsillo, ¿no? Y eso significa
que digamos la cantidad de aplicaciones, ¿no? Y no puramente apps, sino aplicaciones en sentido más genérico, en donde ha entrado la programación, ha hecho efectivamente que esa falta de sintonía entre la oferta y la demanda sea tan brutal que yo creo que a esto le queda todavía recorrido. Es decir, que llegaremos a eso, sí, pero no lo veo desde luego en un horizonte de los próximos 10 años, por decir algo, ¿no? Quizás con lo que estáis diciendo es la falta de talento y de programadores es en España y en todas partes, porque también en mi empresa buscamos gente, sobre todo data scientists, y nos cuesta mucho encontrar. Quizás una cosa que era interesante, lo que David decía, y con lo que tú decías con los recursos, es una cuestión de que hay que poner más recursos o la revolución o que la programación sea algo del programa tiene que venir desde los profesores, como estás diciendo tú, de que se organizan. ¿Tiene que ser los dos? ¿Tiene que ser uno u otro? No sé si quizás tú... Yo creo que con esto hay que tener cuidado sobre todo con el dónde se pone el foco de atención esencial. Y el foco de atención esencial para mí previamente ha de estar siempre en la formación. Al final estaba comentando también, dice, bueno, tú llevas un móvil en el bolsillo, llevas un ordenador en el bolsillo. Si tienes una formación adecuada, puedes enseñar programación con lo que quieras, ¿no? Lo que necesitamos sobre todo es que esa formación sea previa. Y aquí enlazo con lo que comentabas con respecto a los recursos. Cuando llegan un montón de recursos económicos a un centro educativo que en ese momento no se encuentra preparado para sacarles el máximo partido. Y ahí tendríamos un problema. Habría sido en ese momento mucho más interesante haber invertido a lo mejor en formación para tenerlo todo preparado y que después hubiera llegado todo el material que necesitabas para ponerlo en marcha. Y con respecto a las diferentes velocidades, es cierto que puede llegar a ocurrir, pero para evitarlo, ahí estaba lo que estábamos comentando antes. Creo que el profesorado que empieza a hablar unos con otros, que empieza a compartir proyectos y no resultados sino procesos, es cuando las cosas pueden empezar a funcionar. Cuando el trabajo lo compartimos entre todos y, por suerte, cada vez más docentes están en ese ámbito. Cada más docentes ponen no solamente el resultado final, sino el proceso de lo que están haciendo, despertando la imaginación de los demás y colaborando unos con otros en proyectos globales que ya no son de su centro, que son de un montón de personas, ¿no? Y ahí es donde está lo bonito. Creo que si esto se desarrolla bien, ahí es cuando podríamos evitar esas dobles velocidades, esos cambios, esas diferencias, y sí que tendríamos un montón de centros educativos públicos, concertados, lo que fuera, trabajando de una manera coordinada, no porque sus directores estén organizándose directamente, sino porque simplemente a la gente que le gusta la educación nos acabamos juntando unos con otros. Abundando en ese punto, ¿no?, que también decía David, de la colaboración entre profesores, ¿eso está pasando, digamos, por iniciativa propia de los profesores o se está, y si no se está, se puede fomentar desde otros estamentos, pues ya sea desde la dirección de los centros, desde las políticas educativas, consejerías, ministerios, es decir, porque a mí lo que me da la impresión es que esos esfuerzos están aquí y allí, están dispersos, pues, y no hay, digamos, no son esfuerzos sistemáticos, ¿no? Y creo que son importantes, es decir, si efectivamente la comunidad educativa en general, ¿no?, hiciese esos esfuerzos de compartir best practices, de compartir lo que funciona y lo que no funciona, etcétera, pues todo se movería mejor y más rápido, ¿no? Pero mi sensación es que son esfuerzos de individuales, de pues eso, de colectivos o profesores que por iniciativa puramente propia y personal y por su pasión pues lo hacen, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Es así? Si es así, ¿se puede fomentar que no, que esas redes de conocimiento y esas redes de intercambio se fomenten desde la autoridad? Tienen que ser los dos. O sea, para mí tiene que haber las políticas, pero se tiene que fomentar y haber recursos para, obviamente, esos intercambios. Al final, el conocimiento se adquiere intercambiando con las personas. Y si hay best practices o buenas prácticas en el tema, tiene que haber no solo, como hablamos, de recursos, una política, una planificación. Dentro de esa planificación, de esa política, tiene que haber, obviamente, fomentar el intercambio entre centros, el intercambio entre docentes, para, obviamente, no hacer diferencias y conseguir, obviamente, que... ¿Y ocurre? Óscar, ¿ocurre eso o no ocurre? Ocurre, pero ocurre de forma a veces aislada, como comentabas antes. Creo que lo más importante de todo es que seamos capaces, desde la parte de la política y de la administración, de dar flexibilidad. Lo único que necesitan los docentes es poder conectar unos con otros. Si das herramientas para que los horarios de alguna manera se flexibilicen, tengan la oportunidad de visitar otros centros a partir de planes de mentorización o de colaboración entre los centros educativos, empezarás a conseguir que todo lo que se hace en el día a día se comparta y se extienda. Pero sí necesitamos flexibilidad. Yo creo que desde los centros educativos
La petición real sería más autonomía, más flexibilidad para poder compartir con el resto de los compañeros lo que estamos haciendo. Bueno, yo también creo que en una sociedad normal, ¿no?, tenemos que ver cómo se entrelazan diferentes niveles. Lo que creo que tiene que ser claro es que todo el mundo tiene que tener una meta clara, ¿no? Y hemos visto experimentos de todo tipo. Por ejemplo, en Ecuador se prohibió la interacción de fundaciones no gubernamentales en la educación. Eso ha tenido consecuencias positivas y negativas. Uh-huh. En España, por ejemplo, vemos diferentes fundaciones que financian proyectos que surgen también de abajo. Entonces, yo creo que tenemos que ver realmente cómo poder hacer que todo interactúe y a la larga tener mejores políticas, obviamente. Okay. Pues con esto os dejamos. Se nos ha acabado el tiempo y espero que os haya servido de algo para por lo menos trabajar ideas o profundizar en cuestiones. Y muchísimas gracias por vuestro tiempo y vuestro cariño. What a difference having a band on stage. You feel like a star. Okay, voy a volver al español porque creo que tenemos a muchos, bueno, sé que tenemos a muchos españoles que quizás no hablan inglés y ahora vamos a tener dos paneles en inglés. Entonces quería recordaros que aquí, que tenemos todo perfectamente planificado y organizado, tenemos un traductor simultáneo, supermoderno, en una app. Entonces, ¿quién necesita traducción simultánea? Por favor, que no se mueva, que levante la mano. Tenemos un equipo de asistentes estupendos, chicos y chicas. Traducción al inglés, vale. Tenemos unas azafatas estupendas y azafatos que os van a facilitar cascos y os voy a explicar cómo bajar la aplicación, ¿vale? Si levantáis, dejad la mano en alto para que os vean y así no perdáis vuestra silla, porque os aseguro que si os levantáis perdéis la silla, que hay cola para entrar. Así que no soltéis la silla. Vale, dejad la mano en alto. Nuestras chicas y chicos os van a facilitar los cascos. Dejad la mano en alto. Si os cansáis, cambiar de mano. Pero no dejéis la silla, que no la recuperáis, ¿eh? Os lo aseguro. Bien. Dejad la mano en alto, os facilitarán los cascos para escuchar la traducción al español de los próximos dos paneles que van a ser en inglés, como sabéis. Vosotros sois los afortunados que estáis dentro y sentados. Y además con traducción. Esto es un lujazo. A ver, seguid con la mano en alto, bien, para que os localicen. Seguid. Mientras tanto os voy a explicar, ¿vale? Por si no sabíais. Tenemos un wifi que es Enlighted Guest. Enlighted Guest. De todos modos, si alguien se pierde a la entrada, está la chuleta ahí con todo apuntado. Enlighted Guest, el wifi. Hay un pass que es Enlighted 18. Los que ya tengáis los cascos podéis bajar la mano, ¿eh? Si queréis dejarla en alto, bien, pero va a doler. Bien, ¿estamos, no? Bien, bien. ¿A alguien le faltan cascos si necesita? Wi-Fi, Enlighted, Guest, Pass, Enlighted. Os descargáis la aplicación que tiene un sencillo nombre, que es All You Say. Como decimos All You Say in English, todo lo que dices, pero es All You Say a lo español. Es decir, O-L-Y-U-S-E-I. All You Say, pues como se pronuncia en español, O-L-Y-U-S-E-I. Bien, All You Say. El event code South Summit. ¿Me seguís? Creo que pilotar un helicóptero es más fácil, pero ahí estamos. Y el PIN code 2018. ¿Alguien tiene problemas? Lo repito. ¿Sí? ¿Tiene problemas? Sí, lo repito. Repito desde el principio. Wi-Fi, Enlighted Guest. Hay una chuleta al principio, por si acaso os entra el pánico.
Enlighted Guest, PIN 2018. Os descargáis el app All You Say, OLYUSEI. Event Code South Summit, PIN Code 2018. ¿De acuerdo? Venga, poneros las pilas que estamos ya, vamos tarde. Bueno, fantástico panel que acabamos de tener. Ya sabéis, programación, cultura general. Hay que saber, sí o sí, más o menos, es la conclusión. Allow me to change to English now. I'm gonna, somebody is missing. Yes, I'm gonna ask you to be a bit, have a bit of silence, please. Un poco de silencio, por favor, que vamos a empezar el siguiente panel. Muchas gracias. And I'm going to change now to English. School days. We were talking about school days, yes? When we were young, a little younger. We went to school. I still remember from school a lot of good things, but some of the things I didn't like is the amount of homework that they gave us. Remember? Do you remember? I dreaded that moment. But we thought it makes sense, you know, the more hours you dedicate, the better you will learn. Is this right? Because there's still a lot of dropout rates from Spanish schools. So, can technology help in this sense? What are the best schools in the world doing? And how can we bring to Spain the best innovation happening around the world? Well, our next guests are going to discuss these questions and many more, so allow me to introduce them to you. We have the founder of Riverside School and Design for Change India, Kiran Bir Sethi, the CEO of Eton Online Ventures, Percy Harrison, and the CEO of Planeta Educación, Pablo Lara. To conduct this fascinating panel, we have a very special woman. She's put a lot of energy, passion, nights, dates, sweat, tears, and laughter into organizing Enlighted. And she is our dear, dear friend, the one and only chairwoman of iRockets, Lucía Figar. So please, let's welcome the four of them. Welcome. Gracias, señora. Okay, good morning. As you know, there's many Spanish-speaking people. I have done the slides in Spanish, although we have very special guests. I will do my presentation in English. So just a quick summary of the topics we're going to speak on the panel of is how to make world-class education available for all. I'm trying to summarize these topics in a few of them. The first challenge we have in making world-class education available for all is what I call digitization and millennials. We live in a world where already 3.7 billion people have internet access, where there's 2.6 billion smartphones, 258 billion of app downloads. This is data from 2017. So this means we have a generation of millennials, of people that are in class now that are hyper-connected all the day with the phone. They are interacting with the phone the whole time, and they love it, and they do everything with it. They buy, they order food, they commute. And this means it's a generation that likes very much digitized content. And they consume it in a very personalized way. The way they read, their music, it's a generation that has never had to buy a CD to buy 10 songs when they only like one. What they watch in TV, they have never had to wait for 1 week or 1 month to watch their favorite movie on TV. So personalization. And this digitized content also allows for a great engagement to this generation in class. We were used to, you know, Taft textbooks. Now we can see millennials have a shorter retention, you know. Goldfish has 9 seconds of attention capacity, millennials have just 8 seconds. So we have to engage them very quickly in class in order to have them engaged. Is this something that digitized content allows? Well, we think so. We think that this is the future, augmented reality, that going from this kind of content, which is what I was educated with, to this kind of content, virtual reality, and all the new technologies that are coming. So the first topic that I wanted to speak with the panelists is digitization. Is it allowing for new models, personalized models, on-demand, collaborative, a more attractive, more engaging, or should we panic when we see
all our children all the day with the iPhone, with the tablet. Is it good or is it bad? The second challenge that I wanted to speak on here, we have international guests, is geographic and demographic. This is Europe. In Europe right now, we have 26% of the population older than 60 years old. We have only 1.6% fertility rate. Spain, in fact, is one of the countries with the lowest fertility rate. And this aging of the population is also happening in other worlds. It's happening in the US, it's happening in Canada, it's happening also in Japan. For example, this is data from 2017. In Japan last year, more adult diapers were sold than baby diapers. But there's other sides of the world where the opposite is happening. I'm sure Kieran knows a lot about it. The opposite. They have countries represented here, China, India, Mexico, Indonesia, Brazil. They have 11%, only 11% of the population older than 60 years old. They have 25% of the population younger than 15 years old and 2.3% of fertility rate. So when we ask ourselves very simple questions like, how many teachers do we need to teach to give primary education to every child in the world? The answer is, on year 2015, it was 2.7 million teachers. On 2020, it was 10.9 million teachers. 2030, we will need 25.8 million teachers just to give everyone primary education. So this means there's a critical teacher shortage under current methodologies. And the same happens with higher education. This is access rates of higher education in these countries, growth population. Spain and European countries are around 78, 80%. So there's a huge room for improvement. So when we ask ourselves, you know, how is the number of higher ed students is going to grow in the world? From 2015, it was 154 million students. 2025, it will be 262 million students. So a growth of 70%. So this means, you know, that we have to build. Can we build a university, every new university, every 2 days to give higher ed education, to give to all this growing number of students? This is not possible. So we have to, you know, new methodologies, new technologies, new pedagogies, just to, you know, get the basic educational challenges, giving primary education to every child, giving higher education to every student that has merits to demand it. And this means that in countries like India or China, they are innovating much more than we're doing in Europe, because they need to get those challenges. They need it. It's a necessity. It's not a choice. In the course of this presentation, 32 babies will be born in Europe, 199 in China, 292 in India. So this means, in educational translation, that just 25% of the Chinese kids with high capacity are more than the total students in Europe. In India, Kiran, it's 28%. So should we learn from them? Should we, you know, pay a lot of attention? Is this something that we should worry about? The third challenge that I wanted to speak with my panelists is robotization and self-employment. We know they have spoken a lot about these days, Gert Leonard, Joseph Aoun, and other speakers. 50% of employments are at risk of disappearing in the next 20 years. There's, you know, we're crowded by robots already this year. Amazon has already 45,000 robots in their houseware. But there's already robots doing high-qualified jobs. We expect for 2025, 7 trillion of robot financial advisors doing financial papers for the banks. And we know also, and it was said here, that students will have between 10 and 14 different jobs before the age of 38. So what does this mean? It means we have to teach them at school things like flexibility, self-confidence, persistence. We also know that the world population working in 2025 as freelancers will be 50% already. This means that it's going to be very different for the students finishing university. I finished university and went to get a job. Supposedly somebody was getting to give it to me. Now students will have to create their own job, find the way they can contribute. This is a big shift. So that means we have to teach them creativity, for example, ideas, how to connect. We know teamwork is each time more and more important.
So the question on the third topic for my panelists is, how do we teach all these very important skills at school, and how can we teach them through technology? To speak about it, we have here Percy Harrison. Percy Harrison has come from UK last night. Thanks, Percy. He is a physics professor at Eton College, and he's also the CEO of Eton Online Ventures. We'll speak a little bit about it afterwards. We also have Kieran Bursetti. She's a great lover of Spain. We've seen her here often in the past years. She's the founder of a great movement, Design for Change, which started in only one school in India, but she has grown it. She will tell us about it to more than 30 countries. And we have, of course, Pablo Lara, who is the CEO of Planeta Educación. So I'll ask him some questions now on these topics. Let's get to it. I will begin with you, Percy. You know, we have heard all these days this challenge. We have seen just a panel speaking on STEM, robotics, coding, learning math. Okay, that's one thing, content. We have also seen, listened the past years, you know, putting the attention on the softer skills, creativity, Tony Nadal, perseverance, self-esteem. So in that balance, I mean, you come from Eton College, one of the best, if not best, schools in, I mean, you educate the British royal family members, so you must be good. We try, you know, we try. You try. So what do you do? I mean, what's important for you? You're a physics professor, so your answer is quite relevant. I mean, content or skills, what's more important? I think in the very best schools, it's a false dichotomy, because what we do is both, of course. But I'd like to just read something from the World Economic Forum's Future of Jobs reports. Excuse me for reading this, but I want to get it right. Overall, they say, social skills such as persuasion, emotional intelligence, and teaching others will be in higher demand across industries than narrow technical skills such as programming or equipment operation and control. In essence, technical skills will need to be supplemented with strong social and interpersonal skills. And I think that's really important. So we've built a program, EatNext, which is an outward-facing program, a program available in schools around the world, which uses online technology and online classroom, but in a very humanizing way, because humans will continue to interact with humans. Yes, some people will be coders, but others will be politicians, others simply as members of the public who decide how these things are going to go, need to be able to see the holes in an argument, not to be swayed by simple political speeches. And of course, in my country, we have Brexit, which is, you know, people being swayed by simple political speeches. And so it's really important for everyone that they do these things and are able to do these things, are able to get their points across in a meeting, are able to articulate clearly what they want when they write a report, whatever sphere of work they go into. These are the skills that the robots are not going to take away. And these, therefore, are the skills that we concentrate on. Okay. Kieran, content or skills? What do you think? I'm old-fashioned that way. I think for me, as a species, humans have not done a very good job on the planet. So I think the idea of being humane is possibly choices that we take. So for me, the choice to be empathetic, the choice to be kind, the choice to be, you know, be compassionate, cannot be taught through a digital tool. So there is no argument. I don't think content or character, it has to be, I don't even think skills as much as character, the idea of values, the idea of living your life, that it matters more than just your nose. So I think it's important to try to recognize that if we take digital as, I keep saying, if a child can learn what you don't have to teach them, then take care of that. And I think digital does a very good job of that, you know, the idea of the content. But like Percy said, humans interact with humans. And the ability to interact with each other on a platform of humanity is at short supply. We are having a crisis of compassion the world over. We're constantly being intolerant of each other. We're pitting each other against each other. We have creative ways to be against another human being.
But the world cannot kind of, you know, manage that for longer. So I think it's imperative, if not more, at this time and to look at that. And why, of all, let's say, soft skills or human skills, now, why did you choose, because, you know, the basis, the core of your movement was, you know, the yes, I can, where you left the school and created that yes, I can. Yes. What did you see that the school was not doing and that you, you know, you thought it was essential for your children, the yes, I can, you know? Is it like, is it related to what Tony Nadal was saying this morning, that, you know, self-esteem is probably based on perseverance and... I mean, I keep saying in the first 2 years of a child's life on the planet, you look at any child across the world, they're going from sitting to crawling to standing to laughing to thinking in the first 2 years. And they're telling you, look at me, Mama, I can. And then what do? We send them to school. And then we say, oh, you can run and you can play. No, 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 that's a wrong answer. You can think and you can talk. No, 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 you have to keep quiet. And then we do that for 15 years. We tell our children for 15 years to keep quiet and listen to what we have to tell them. And then we wonder, my God, why are children not creative? So I think that's really at the heart of it. So when my son went to school and he was all of six, I remember going to his school after 3 months of him being in that school and asking the teacher, tell me about him, tell me what he likes to do, tell me what his friends, whose friends are. Mm-hmm. And she looked at me and said, what is his roll number? Mm-hmm. And I thought, my God, he doesn't even have a name. And that's what we do. Our children become statistics of a population. We're just numbers. And we don't have stories and we don't have a voice. And no nation can exist long enough if those children do not graduate believing that their role is to make something better. So I think that's really what the I can brings in, that I am not helpless, change is possible, and I can drive it. Yeah, that's very good. Okay, Pablo. Grupo Planeta is one of the most important publishing firms and media companies in Spain and in the world. And you're focused within the group in, you know, you're the CEO of Planeta Educación. And, well, your business is very different from the business of, I mean, where your father created Grupo Planeta. He was selling printed books and encyclopedias, you know, home by home. Now you have digitized content. So related to my presentation, do you think that content digitization is going to help us truly to transform education completely and help it, you know, increase quality? Or, I mean, should we panic to see our children the whole day with a tablet, with a phone, etc.? Well, I hope so. I think that we have a great challenge in face to us, and that we need to think. It is not an easy answer, because we need to think in many things simultaneously, not only content, but also methodologies and the support that we use. No? For me, we need to think, first of all, in pedagogics and new methodologies. That is, what students need to learn and how do they learn it? Second of all, content, and that means how do I present it? And finally, the support that I use. It could be technological or not. Nowadays, for example, for us, all the content that we are producing is not anymore in an editorial-based origin, but in a pedagogical point of view. No? We strongly believe that to increase the motivation of students, that for me is the main problem that we have in Spain, and that brings us to a very high rate of school dropout, no? Twice the average rate of the European Union, for example. No? So I think that, first of all, methodology, second of all, content, and third of all, which support do we use? In our case, digital. No? So we strongly believe that we need to activate students. All the content that we produce is following the following sequence. No? We start with a question for students, then we make them investigate and investigate by themselves, them to work as a group with their classmates. Next step, to create something, to generate an input, and at the end, to practice, to consolidate the learnings that they are trying to have. No? In terms of support, we strongly believe that digital have many advantages in terms of motivation for students. It is sure that it increases motivation because of things like interactivity or gamification. It helps motivation. It encourages the teamwork with tools like Office 365, for example, or the Google Classroom. It helps the teacher to personalize the learning, which is a trend that is here to stay with us. Okay? It monitors the student development and brings a lot of information to families and teachers. That, for me, is a key point also. And it also adds efficiency in terms that it reduces cost to family. So for me, the equation and the key
to increase motivation of students, that for me is the great challenge that we have, is to think simultaneously in the three variables. No? First of all, new methodologies. Second of all, smart content adapted to that methodologies. And at the end, how do we present it? Technological support or not? No? For me, right now, there is no point, for example, in thinking about a digital book, because we're putting together content and a support, but we are forgetting, absolutely forgetting, pedagogics. No? And that will bring us to fail in our innovation at the schools. No? Just one example that I consider very interesting. For example, with our adaptive tool in mathematics, we carry out and study among 10,000 students that are using that tool in Europe. No? In terms of motivation, 90% of that students that use that tool told us that they prefer to learn mathematics this way than in a traditional way. No? And in terms of quality, the study also demonstrates that they need 30% less time to acquire any new mathematical concept. So I think that in terms of content, we need to think that way, you know, to increase motivation of students and always absolutely starting from pedagogics and ending with which support do we use. What about you, Percy? Do you agree? I mean, how digitized are you at Eton? I mean, do you have tablets? We do. Because you still teach Latin and Greek also, yes, no? Yes, but... Do you allow but phones? The Latin vocabulary is now on the tablet. So, and many, many years ago, when I was first learning to be a teacher, I was struck by something that I heard in a seminar, which was this. If they can't learn in the way that we teach, we must teach in the way that they want to learn. So the modern generation interacts with the world in a very different way. I think as educators, we have to respond to that if we are to do the job in the most effective way possible. And I'm very encouraged by what has just been said about students working together. An awful lot of online education is in broadcast mode. It's a mode that you will see very little in Western schools these days, but a lot of online pedagogy just feeds information that students who are expected to mop it up, and if you get stuck, who is going to help you? In a real school, your students work together. Students help each other. They explain things to one another. And so when we built Eton X, we built an online classroom with breakout rooms. Students are expected to work together. And what we find, you know, a real classroom can be quite a brutal place. So students who are behind a screen, for those who are less confident, that is often a bit of a security barrier. And in that safe environment, they can begin to experiment with things and gain confidence. And you know, I come back to this thing of skills. And Helena, in her introduction, talked about grit. Now, when we see Rafa Nadal and we talk about grit, of course, we all know what we are talking about. But in a 14-year-old child, how do you measure grit? And if they don't score very well, how do you help them get better? These are real questions that at Eton, we've just begun a research project in association with Harvard University, to try and put a better definition, to try and put ways of measuring. Sometimes people say you should examine these things. I think that's awful. Yeah, I think we need to measure them. We need to help children to develop these skills. But it's not about a test. So I think there are some very positive currents, but also some slightly worrying ones that educators should fight back against. I see. Okay, good. Thank you. It's very comforting to hear you. Kieran, I know there's many school principals and teachers here. Do you think it's possible to innovate at school? Because what's really interesting about you is that, you know, at some point you left, you created Riverside School, which became, is it third, fourth school in England? And England, sorry, in India. And India has a lot of schools and people. So your school became one of the best. And but later you've been, you know, you've managed to your innovation to scale it to many, many other countries, which is sometimes very difficult because doing good things at one school, you know, maybe it could be the professors, the principals, the team, the students, the neighborhood, whatever. But you've done it, you know, at a worldwide scale. So what are the keys?
Well, the biggest thing I learned is keep it simple. It's not a complicated idea. So the framework that we designed, the feel, imagine, do, share, literally is, if you distill all of it, it's just simple common sense, that it starts with empathy. I think somewhere, so much of education was about what to teach and how to teach it. We forgot who and why. And it's those first two steps that create purpose and grit and compassion and character. So somewhere the schools were all about, let's be a little more creative, let's be different. Not the reason we are in education. The education is how do we make a difference? And therein lies the nuance. It's not about let's just get a fancy lab or let's make a media room or whatever. So it's the idea for the simple act to tell a teacher that you are who you've been looking for. You are a living curriculum. You don't need a resource to listen to a child. I think somewhere we forgot that. We've gotten so used to telling children and being entertaining and being creative, and then we got caught up in the bureaucracy of teaching, the idea that you must have this training and you must be weighed down by this content and pedagogy. But the act of listening to a child is fundamentally human. And it starts with that. And I remember the only thing I have learned when I started Riverside was listening, because thankfully, and I say this with great humility, I did not come from education when I started Riverside. I came from a design background. So I didn't have rules that I had to follow. I literally started by listening. And children started sharing their deep insights about all they needed was some adult to say, I'm listening to you, and I'm looking it in the eye. And that's a powerful connection. That is contagion. And it starts with that. So the idea of how Design for Change is now in 68 countries, I think a lot of teachers said, I got it. And suddenly we tell them, it's simple. You don't need an additional resource but yourself to be able to get a child to believe. They said, oh my God, that I can do that. And that I can is why we are in this in the first place. Right? We are here to ensure that a life is left a little better, a life is a little bit more empowered. And this framework was not about content, it was context. So it fitted into every context, whether you're in Taiwan, whether you're in a rural school in India, whether you're in the mountains of Bhutan, children are children across the world. They need to be loved, they need to be listened to, and they need to be heard. And once you do that, well, there's no stopping them. So I think just simplicity was its greatest narrative. It seems easy listening to you, but... specifically, tell us about how you thought you had to increase the connection of what the child was learning at school and the outside world. Because Design for Change, you know, part of the movement is trying to connect what they do in class, you know, where that happens in their neighborhood, in their city. Yeah, the idea is getting children to be more observant, right? And the idea is to listen and ask children what bothers them. So what we find is children do not have to change the world. They are looking at changing their world. That's a big difference. We're not saying go change the world. It can be very overwhelming for children. Because as it is, the world seems to be fractured and damaged and hurt, right? And you say, no, that's another problem. Change something in your immediate environment. Okay. So you're planting seeds. You're planting the seed very young for children to say, oh, I can do this. My school bag is heavy and I can make it lighter. Or the bathrooms are dirty and I can make that cleaner. One of my friends sits alone on lunch every day. I can sit with her and be her friend. Those are tiny little pieces that you plant seeds. And over time, this builds a mindset. So when they enter the world, they're never helpless anymore. Mm-hmm. So I think that's what Design for Change is constantly telling the children. Forget about the world. It's your world. Mm-hmm. And now we have the opportunity to take those solutions which they designed for their world to the world. So we're going to get really shameless and ambitious about that. What about you, Percy? I mean, one of the latest innovations of Eton College is you're CEO of Eton Online Ventures. So can you tell us about this innovation? Is it about part of your mission of you know, bringing to more people what you're doing at Eton? I think there are two sides of it. Eton is an educational charity as an organization, and therefore we have a mission to
bring our kind of education and to make it as widely available as we can. In my last job, I managed, amongst other things, the procurement of IT within the school. And with the servers and the laptops and the Wi-Fi, I had a budget of close to €1 million. Mm-hmm. And every day, somebody would ring me up and try and sell me some new thing that I didn't know existed. And when I knew it existed, often I knew I didn't want it. And even if I did want it, I didn't have the budget for it. And if I got the budget, I said, well, we will start next September, or maybe the September 2020. And of course, for those who run startups, this is very bad news. Anybody who tries to do business with schools, to bring new things into schools, even if they're good things, fights against the inertia of organizations that have quite a slow pace of change. So that is the other reason we founded Eton Online Ventures, to have something slightly separate from the big mothership of a school, to be a space in which we could experiment and try new things, work with entrepreneurs, and to bring some educational knowledge. People talk about ed tech, and I say there's an awful lot of tech, there's not always that much ed. And so we try to bring education and knowledge of education. So when we built EatonX, the people who were designing the software platform, we sat them in lessons and said, look what happens. Notice the modalities of operation, students working with students, students coming to the front of a room and explaining their ideas. You don't always find those things in technological innovation. So I think those of you who work in schools will know that you spend an awful lot of time sifting through technology that is not really adapted to what you need. So we're trying to improve that as well. I see. So Pablo, you work with over 700 schools. Mm-hmm. Absolutely. This is a lot of schools. And you not only bring you your content, as you said, but you also try to help them change, implement new methodologies, teach them how to do the digital transformation, mm-hmm. help the schools, help principals, because this is a very important question. I mean, like, who's helping the schools? So when you do that role with them, what do you find are the barriers? What do you think are the main needs? And you can talk about the government, criticize. This is a reality, no? But I absolutely agree with Kieran and Percy, and also Tony Nadal was talking about it already, no? The first thing that we need to do is to make things easier and start to think about our close environment and not to make things very difficult, no? So, working on a day-by-day basis with schools, what we found is that we all agree on the why, what we need to do, on the concept, on the theory, but problems come with the how, no? How to do it. So, for some mysterious reason, that concept doesn't reach the classroom, no? And this is due to a problem of implementation, I think, no? So, first of all, that is not the most important, but it is a must that it may happen before starting the innovation. I think that the public administration, the private organizations like ours, need to show the field as the teachers can do their work and try to innovate without any noise and any worries around them, no? So I think that we, private organizations, what we need to focus is in innovation and quality, understanding very well which are the needs of schools and always remaining very close to them. Okay, I always say that private organizations, we are not here trying to force the revolution of a school, but trying to accompany the evolution of each school. And on the other hand, public administration, what they must need, they must do, in order that the teachers can work in a relaxed way, is first of all, define a global framework for innovation, but a global one, not with too many constraints, a global one. Second of all, to provide all the resources that schools need, that means money, hardware, connectivity, whatever. Third of all, give the flexibility to use that resources to people who know how to do it, that is teachers in schools. Fourth, try to involve all the community. And finally, what is very important, that all the projects need to focus on the impact that it would have on the learning of the student and in the long term, and not in specific issues of the short term that many times we think about it. No? I know that this is very difficult because, for example, the average duration of a Minister of Education in the OECD countries is not more than 2 years. No? So it's difficult to think on the long term, but we need to do it. No?
So, yeah, after that, if we private collaboration, private organizations and public administration can collaborate in a very good way and have a good understanding, then we will make things very, very, very easy to, well, much easier to teachers and to schools. But yeah, the problem I think that it is in the implementation is what we found working with that many schools trying to innovate, no? You touch on a very important point, which is teacher and teacher training. And this is a question to the three of you. I mean, do you think, you know, for all these challenges, you know, teaching creativity, emotional skills, self-esteem, responsibility, on top of, you know, the hard content, do you think, and digitized, and digital tools, do you think we're training teachers correctly? I mean, do you think we have to change the way they're taught at universities, you know, at teacher schools, or what do you think are the main changes? I mean, what do you see? For example, at Eton, do you work in teacher training? Do you? Yes, we take this extremely seriously. It's a very difficult area, and we always work hard to recruit teachers who will have the empathy with the children, will recognize, you know, a teacher is often a subject expert, but what does it feel like the first time you teach someone who doesn't care about your subject the way that you do, and or who has other difficulties in his life or her life and just needs to be brought through that to be understood? And so teaching is, I think, still and will always remain a very individual profession. I sometimes say to people who come round Eton that it's a rather anarchic school. We employ good people and then we leave them to find ways to interact that work for them. Of course, we monitor them and help them and so on, but we don't impose centrally a particular style of teaching. And yet when people come round the school and we sit them in some lessons and we say, what do you notice? The thing that they always come to is the interactions between the students and the teachers. The fact that it's not the teacher up there and the student down there. It's much more a level playing field. And that respect given to adolescents, I think, is a key feature of a good education. So when you come to ask about robots and the place that digital tools will play 10 or 20 years from now in education and see where this is going, I don't think there will ever be a robot that can manage a room full of adolescents, for example. That's very difficult. But the robot, you know, teachers always complain about having too many administrative tasks to carry out and too much marking. So what about the robot that can give feedback on a history essay as well as a human can? Maybe that will come. What about the robot that can spot when children are disengaged or bored or worried? You know, I think there are all sorts of ways in which technology is going to make this world change, but at the heart of it, it is about human interactions, and it is about humans learning to be humans. What is school for? School is not really a place where people have their heads filled with information. School is a place where children go to learn to get along with other people, to get them away from their parents who love them unconditionally, and to put them into a world where how they react with other people will determine how they get on. And I think those things are the things that are most important about a school. And so I'm very curious, I hope I survive long enough to see what schools will become in 20, 30 years from now, because I think it will be very interesting. Sure, Kiran, what do you think? When you implement your Design for Change worldwide, do you teach anything special to teachers? Do you think they're prepared to do all this? I think a lot of it, I mean, I'm a great fan of teachers. I think they are anyway taking and choosing to do a tough, you know, sort of role. I think it's the most rewarding and the most messy profession in the world. And I am a huge admirer of people who come and love other people's children. It's profound. I mean, as a parent, sometimes you don't like your own children. You love them, but you don't like them all the time. But here are teachers and adults who come and say, I love you. And I think that's just a great starting point. I think school cultures are where you create an ecosystem that matters. And I keep looking at, finally, leadership, because I keep saying teachers will not do what you say. They will do what you do.
And in that moral authority comes the ability to mimic good practice. We are, as a human race, great imitators. Even children, while they might not listen to you, they will always imitate you. Right? And I think that's at the heart of great teaching as well. I remember in school for the longest time, I didn't know what great teaching looked like. And then when I went to my design college, and the first day when one of my faculty looked at me with, he says, "Your idea matters." I said, "What? It matters? He's not patronizing me?" And that feeling, it's just magic. So I think for teachers to see that happen in environments, to see leadership, I mean, I come from the land of Mahatma Gandhi, so he's always there as that moral authority that I keep looking at. So I think whilst teaching, it's a tough job, I think leadership brings a great, great presence and role for the work we do. Okay, thank you, Skiran. Okay, thank you. So I don't want to take 1 minute away from Sir Ken Robinson's slot. I know many, many people here are waiting for him, but I want you to thank our panelists with a great applause. Thank you very much, Pablo, Percy, and Kieran. Thank you. Thank you. Thank you. Imagine for a second that we had with us today the speaker from the most watched TED Talk of all time. Are you imagining? And there's been some great TED Talks. Can you remember some? I remember that one from David Blaine where he explained how to keep your breath for 17 minutes. Or another one from Mary Roach where she taught us 10 things we didn't know about orgasm. Fascinating and very useful talks, especially the one on keeping your breath for 17 minutes. The other one we all know, obviously. So, imagine no more, because he's here. Yes, our next speaker has captivated audiences like no one has ever done. More than 54 million downloads of his talks. Although I told him backstage not to get a big head and too excited, because 20 million of those downloads are just mine. The thing is, there's something about the way he talks, how we have to revolutionize education and foster creativity that has captivated us all. Isn't that right? And resonates strongly. It's either that or his jokes really rock. So what's next? How is this revolution going?
I can't wait to hear. Would you like to hear as well? Ah, it's not very exciting. Let's go, guys. Do you want to meet him? Yeah. Well, so please don't imagine anymore. He's here. Let's welcome Sir Ken Robinson. Woo-hoo! Can you bring that chair to the front? Sure. I thought they were coming to see me. What's that? I thought they were coming to see me. Good morning. How are you? It's a great pleasure to be here. And I mean that because you have to say it anyway, don't you? Whether you're pleased to be there or not. But I am. I live in America at the moment, in Los Angeles. It's a very curious thing, really, because I'm from England originally. My wife is Irish, and I live in America at a time when the president is trying to make America leave the earth and pretend it has nothing to do with anywhere else. And I'm from England, which has decided it has nothing at all to do with Europe. So it's nice to be in Spain, where you know who you are and what you're doing, frankly. Also, I feel deeply European. I always have my whole life, and I've spent a lot of time in Europe. The first time I came to Spain was when I was 19, which is a few years ago now, and I was hitchhiking with a girlfriend. I was a student, and we hitchhiked from England through Spain, actually through France and Spain, to Portugal. And we stopped in San Sebastian on the way. We didn't want to, it's just that's where the car was going. That's what happens when you're hitchhiking. And Franco was there. That's how long ago this was. He wasn't there because I was there. I don't think he'd heard that I was coming and thought I should go to San Sebastian immediately. But that was the first time I came to Spain, and I've been back often since, and I've grown to love the country and the culture here. So when I was invited to come and speak today about your efforts to transform education, it was a genuine honor and a pleasure to do it. So I wanted to thank the various sponsors of this event, Telefonica, obviously, IE University, and South Summit, for putting this together. I don't think there's a more important conversation to have at the moment than the future of education of our children. You know, as you heard, a lot of people know the work I've done through the various videos that are on the internet. I think a lot of people think I am a video. They're surprised when I turn up. And the thing is, I've been working in education my whole professional life. I wasn't invented at TED. Now, I did lots of projects for the Council of Europe. I remember being part of initiatives for UNESCO, for the United Nations, as well as the peace process in Northern Ireland. So when I went to TED and spoke there about schools and creativity, it was really drawing on a fairly extensive background in education. And I have pretty much been promoting the same ideas ever since I've been able to think about them. And they're pretty basic. You know, politicians talk a lot about getting back to basics in education. And I just wish they would. I mean, the basics of education are not PISA. The basics of education are not league tables. They're not competitive graduation rates from our universities. It amazes me actually how PISA, although it's trying to do good with these league tables, has come to have a stranglehold on public policy in education. I always think of that PISA is a bit like the Eurovision Song Contest for education. You know, and we all know what the Eurovision Song Contest has done for the quality of popular music. Not a lot, frankly. The thing is that we've created systems of education now which are rooted on international competition around particular disciplines.
And I think we've got to stop this. We've got to realize that education is about human rights. It's about the lives and hopes and possibilities of our children and the hopes and expectations and security of our communities. So I want to talk a bit about that and what follows from it. But one of my basic precepts, which I'll come back to, is that there is a powerful analogy to be made between human resources and the Earth's natural resources. You know, human resources are highly diverse, they're often buried beneath the surface, and you have to refine them once you discover them, just like the Earth's natural resources. And I think, in just the same way as during the industrial period, we've made very partial use of the Earth's natural resources and have damaged the environment in doing it, we're doing the same thing with the human environment. Our forms of education are creating enormous amounts of waste, and it's creating a toxic problem that we have to try and clear up. The good news is we can do it. Now, here's the thing. I have recently become a grandparent. I think you should know this. This is who you're dealing with. My wife and I have been together now for 40 years, 41 years. Can you blame her? No. Would you walk away from this? No, of course not. But my wife and I have two children, and our daughter has just given birth to our first granddaughter. Now look, I know that everybody thinks that their grandchild is the most beautiful, intelligent, smart, and exceptional child who was ever born. I know that. I know you think that about your children, and I sympathize. You know, I feel sorry for you, honestly, because I happen to know that our grandchild is the most beautiful, smart, and intelligent child that was ever born, by extraordinary coincidence. The thing is that, like every human child, our granddaughter, who's now 5 months old, is a fathomless resource of possibilities. Human beings are in many ways like the rest of life on Earth, are they not? You know, we are mortal, our lives are relatively short, we depend on the natural world for our survival, and in recent generations we've come to think that's not true, but we're being reminded that it is. But in many ways, although we're alike the rest of life on Earth, in some particular respects we're completely different from it. We have some exceptional abilities, which I think we often take for granted. For example, all children have a natural and deep-seated curiosity, which far exceeds those of other creatures. I want to show a little video just to demonstrate this. I came across this on the internet recently. I had nothing to do with this. I don't know who this child is, but let me explain what it is. This is a two-year-old kid, and their parents posted this online, his parents. It's Christmas Day, and they've given him a present. So I'll tell you what the present is, so you don't have to worry and wait and be surprised. He opens the present, and it's a banana. That's it, a banana. Just check out his reaction to this banana. You know, I think we should take another look at bananas. Don't you? I think we're taking them for granted. That's wonderful, isn't it? That exuberance, that wonderful curiosity, the excitement at being alive, the sense of sheer bedazzlement at an object that has never really encountered before,
this is what drives human beings, this wild sense of expectation and curiosity and wonder. Of course, I know it calms down as we get older, and it's just as well, isn't it? It's as well we stop being that thrilled. I mean, it would be impossible to go to the shops, wouldn't it? If we all behave like this as adults, I mean, you couldn't afford to go to a restaurant, really. It would be chaos. But that driving sense of wonderment is what sets us apart. Now, here's the thing. Every child in school still has that. You still have it. But somehow it gets dulled as we grow up. When we look at education, I think education is one of the most important processes that we can attend to. But we have to keep in mind that this is what we're dealing with. This is what we begin with. There is an important difference between learning, education, and school. All children love to learn. They don't all enjoy education, and some of them have a hard time at school. The problem is not the kids. It's not the students. The problem is school. It's how we have come to do school. Learning is the most natural thing in the world. Learning is the process of acquiring new skills and understanding. So I'll give you an example. All children, in the first few years of life, learn to speak. I mean, assuming in ordinary circumstances, there isn't some impediment that would prevent them doing it. If they're in human company, there are examples of children who have grown up away from human company with animals, and they don't learn to speak, obviously. If they get raised by dogs, they learn to bark. They're very good at it, by the way. Or if they're raised by wolves, they learn to growl like a wolf, but they don't learn to speak. Learning to speak is a cultural process, but the important thing to me is this. Although all children learn to speak naturally, nobody teaches them how to do it. I mean, if you've got children, you know that's true, don't you? You didn't teach your child to speak. You didn't because you couldn't. It's far too complicated to do it. They learn because they can and because they want to. So learning is natural. Education is a more organized approach to teaching and learning. We have education systems because there are things we think children ought to learn that we can't leave to chance, or because we think there are things that are too difficult for them to learn without help. School is a community of learners. It's where people go to learn with and from each other. I think education now has to be reframed according to the new circumstances in which we find ourselves. And we have to fundamentally reimagine school. Let me just show you this. This is how we come to think of school. As a competition, as a process of conformity and compliance. This is the big problem. One of the driving forces of our current education systems is its roots in the Industrial Revolution. The Industrial Revolution system of education, which is being enforced through the PISA movement, I think, is based on three principles which are inimical to our proper human flourishing. The first of them is this, they're based on conformity. Can I ask you, how many of you here have children? Okay, how about two or more? Or grandchildren? Okay. And the rest of you have seen such children? Small people. Well, I'll make you a bet, and I will win the bet. If you have got two children or more, I bet you they are completely different from each other, aren't they? You would never confuse them, would you? Like, which one are you? Remind me. Yeah, your father and I are constantly being baffled at breakfast. We're going to have a simple system of color-coded T-shirts to tell you apart. Every human life is unique and unrepeatable. Your children are probably a bit like you, but they are not you. I'm like my parents, but I'm not a clone of my parents. I'm different from both of them. My brother John is here. We were born to the same parents. There are seven of us. We're alike in lots of ways. We look alike, but we are unique and different. Every human life is different and unrepeatable.
We have certain things in common, but the hallmark of human life and society and culture and achievement is not conformity, it's diversity. And if we want our communities, if we want our children, if we want our businesses to flourish, we have to think of education in terms of promoting diversity, not conformity. I don't mean, by the way, conformative behavior. I'm not arguing for chaos. I'm talking about diversity of intelligence and of talent and of ability. But when I say education is based on conformity, I mean it very literally. At the heart of our education systems is a very narrow conception of intelligence and ability. The best example, I think, is that we've become obsessed in our education systems with getting kids to go to university. I'm not against universities, by the way. I worked in universities for years. I like academic work. But there is much more to human intelligence than academic ability. But we have come in our education systems to put this above everything else and to ignore many other abilities that people naturally have. I published a book a few years ago called The Element, How Finding Your Passion Changes Everything. The Element, by the way, The Element book is terrific. You should buy this book. It's very good indeed. I wrote it myself. But I interviewed all kinds of people for the book. And one of the people I interviewed for the book was Paul McCartney, the bass guitarist of the popular music group, The Beatles. I'm from Liverpool, and so is he. And he's older than me, as you can see. That happens every time I mention Paul McCartney. It's okay, thank you. We don't need that tissue, do we? That's better. You can take that away. Give me it back later. Okay. Yeah, thank you. What were we talking about? Do you remember? Paul McCartney, thank you very much. Yes, I knew. Paul McCartney went to school in Liverpool, across the way from where I went to school. And his old school is now a school for the performing arts. It's fantastic. It's called the Liverpool Institute for Performing Arts. It's one of the top performing arts schools in Europe. My old school burnt down. There's a moral here somewhere. But I asked Paul McCartney, or Paul, as I call him. By the way, I'm telling you this story because I think it's very important you don't leave here today unaware of the fact that I hang out with Paul McCartney. You know, it's like that. I'm just saying. I asked Paul McCartney if he enjoyed music at school. He said he didn't. I said, did your music teacher think you had any talent in music? He said, no. He does, doesn't he? One of the other people in the same group, the same music program, at the same school, was George Harrison, who played lead guitar in the Beatles. And I asked Paul McCartney if the music teacher thought that George had any talent. He said, no. But he did, didn't he? So I said, well, would this be a fair comment that there was this one music teacher in Liverpool in the 1950s who had half of the Beatles in his class, and he missed it? And he said, that's right. Well, it's a bit of an oversight, isn't it? Really? My wife, Terry, is a big fan of Elvis Presley. And apparently, Elvis Presley wasn't allowed in the choir at school. They said he would ruin their sound. Elvis. I mean, how good was that choir, really, if Elvis wasn't good enough? Now, this is my point. Human talent is highly diverse, but it's often hidden. So in any room full of people like this, there is a boundless reservoir of talent. But you are probably only ever aware of a small fraction of what you're capable of doing, and that's true of our children. You have to be looking for it and create the conditions for it to grow. The second principle on which education systems are based is compliance.
That's to say, if you have a view of conformity, you need to make sure people conform to it. So the big systems assessment, which promote compliance. When the hallmark of human intelligence is creativity. Human beings are profoundly, deeply, and endlessly creative. It's why we have such complex and interesting cultures. It's the pulse of human intelligence to come up with fresh ideas and fresh ways of thinking. But our systems of compliance actively militate against the very thing that makes us human. And the third thing is this, that our systems are linear, like industrial production. They're based on the idea you have to get through certain stages to get to the next stage, and some people make it and some don't. If you don't get through the gateway, that you fall out of the system. It's why we have an absurd situation in most national education systems where very many children don't complete the course. No, they leave school early. I know this is true in Spain as it is everywhere else. We have a high number of kids who we call dropouts. I think if you have a high percentage of children who are failing education, it isn't fair to blame them for their failure. If you were running a company and you lost 20% of your customers every year, you might wonder if it was your stupid customers or the company. And I think the fact we lose so many kids from school is a testament to the fact our schools aren't designed to engage them properly. One of the other people I interviewed for the book was a man called Bart Connor. Do you know, have you heard of Bart Connor? Bart Connor is from Oklahoma. Lives in Oklahoma. When Bart was 5 years old, he discovered something very interesting. He discovered that he could walk on his hands as easily as on his feet. We don't know how he discovered this, by the way, but he did. It wasn't much use, you know, but it was entertaining. When he was 10, the school who paid attention to this asked his mother if they could take him to the local gymnastics center in Illinois, which is where he lived. And Bart said that he will never forget the moment when he walked through the door into the gymnasium. I said, why is that? He said, it was the most remarkable moment of my life. It was like a combination of Disneyland and Santa's grotto. He said it was exhilarating. He said that there were trapezes, there were vaulting horses, trampolines, ropes. He said, I'd never had a feeling like that in my life. Can I ask you, by the way, is that how you feel when you go into a gymnasium? Do you feel it's the most wonderful thing that's ever happened to you? He said it was intoxicating. I do not feel this way. If I go into a gymnasium, I want to get intoxicated. You know, I need a drink. But he loved it. And he went every day, and 10 years later, he walked onto the mat at the Montreal Olympics representing the United States and the male gymnastics squad. He went on to be the most decorated male gymnast in American history. He lives now in Oklahoma. He's married to Nadia Comaneci. Do you remember Nadia? She was the first woman to get a perfect 10 in gymnastics. They have their own gymnastics school, a media company. They have a wonderful little boy called Dylan, after Bob Dylan. Why not Bob? We don't know. It's what you get for spending your life upside down, presumably. And they are also, he and Nadia, are leading members of the World Special Olympics movement. So between them, they've helped to liberate the gymnastic capabilities of tens of thousands of athletes with special needs. Now, the point is this. Our education systems are linear, but human life is not. Human life is creative and organic. If you look at Bart's life, you could rewind the whole movie back to when he was 8. And if his mother could have said to him, couldn't she, Bart, will you stop walking on your hands? No, it's very cute, but it's a waste of time. Stop doing it now and get on with something more important. But she didn't, she encouraged him. But even though she encouraged him, she couldn't have anticipated the life he was about to lead. And the reason she couldn't is because you can't.
You invent your life as you live it. It's a constant process of improvisation. And the life that you have depends enormously on whether or not you discover the natural talents that you have inside you that deflect you along certain paths or not. His life is a fulfillment of the talents that he discovered by being encouraged to explore them. If you have systems of education which are based on linear ideas of personal growth rather than organic ones, you frustrate and squander huge amounts of human talent. And I think, in essence, that's what we do. Well, the evidence is pretty clear, I think. I came across this recently. I'm sure you're familiar with the figures. Despite the billions of dollars and euros that are spent every year on education, we still have a massive problem of young people who have no purpose, course, or engagement in their lives. Around the world, youth unemployment runs at about twice the rate of adult unemployment. This is the average, just hovers around 8%, has done for years. That's the average for adult. And this is the average for youth unemployment. Well, you know, in the Mediterranean countries, it's in some cases over 50% of young people who've been through the system or they've fallen out of the system, who have no engagement in it, who, this people between the ages of 15 and 24, globally it's about 13% of the age group who are not in work, have never been in work, and feel they have no prospect of work. They have no purchase on the system at all. And you know, this is a festering problem of social exclusion, and apart from the personal tragedy of unfulfilled lives, it's a massive and costly social problem that we contend with. And my point is, this is how it looks if you put it all together across the age range. My point is that the education system creates the problem. And it's not the only cause of the problem, but it exacerbates a problem that's there. And the reason is the system was not designed to meet the challenge that we currently face. So trying to improve the system won't solve the problem. It has to be transformed radically to meet the current need and the future need. There are two big drivers of change. One of them is population growth. I was born in 1950, and at that time, there were just around 2 billion people on the planet. By 1970, there were 3 billion people on the planet. By 2000, there were 6 billion. The population of the Earth doubled in 30 years from 1970 to 2000, and it's now about 7.4 billion people, and we're heading to about 9 billion by the middle of the century. This is more the largest population that has ever existed on the Earth at the same time. It may go to 10 billion, possibly. And you know, the big shift is not just in the numbers of people, it's in the composition. In the old industrial economies, like here and in the rest of Europe, the kind of established population is declining because the birth rate is declining. The real growth is through patterns of migration from other parts of the world. And the real growth is in the Middle East and Asia and parts of Africa. In parts of the Middle East, over 60% of the population is under the age of 20. Whereas in Europe, the age range is declining. So you have a population that's growing and also shifting on its axis. So that's one factor. But the other is technology, which is what's brought us all here. When I was growing up in the 1950s, we had four electrical gadgets in our house. We had a radio. We had a record player, which we got in 1957. We had one record, which was a record by a group called the Kingston Trio. It was called Tom Dooley. Does anybody remember this song? It was a number one hit in Britain and in America. It's on the internet, you can check it out. It's a lovely song. It's about a man who murders his wife and is hanged. But it has a lovely tune. You know, it has a lovely chorus that you can all join in with. It was a number one hit. It shows how depressed we were in the 1950s. We got a television in 1960 and a telephone in 1961. If you had those gadgets, there was no reason to go back to the electrical shop. There was nothing else there. But think of that now. When I gave this talk in 2006 at TED, I remember saying people don't know what the world will look like in 5 years' time. Well,
The iPhone came out in 2007. And think of the impact of smartphones, the iPhones and all the associated gadgets, in the last 11 years. It's been totally transformative. This is what happens with a transformative technology when they come along. The printing press, the motor car, the television, the telephone. Certain technologies don't just add themselves to the culture, they change the whole game into something else. Take the motor car, for example. What happens with technologies very often is if it's a transformative one, the changes are unpredictable and they happen rapidly. So this is something, I just want to go back to this, forget this. You've seen this, don't worry about this. There you go. This is New York City in 1900, at the beginning of the revolution in automobiles. The New York City Easter Parade, there was one car. Everything else is horse-drawn. By the way, in all the big cities, I imagine in Madrid as well, there was a big problem at the beginning of the 20th century. People were so concerned about this that the cities were disappearing under a tide of horse manure. Because all the great cities were full of thousands and thousands of horses, all of which were eating and then disposing. It was a major public health hazard. People thought, this is the end of civilization. Of course, what happened was, the situation wasn't resolved, it just went away because the car was invented. This is the same scene, more or less, 13 years later. New York City, 13 years later, one horse. Some technologies become infectious, and they take off at a rapid rate. Incidentally, nobody foresaw the impact of the motor car. Nobody thought that this would be an instrument of global warming when it came out. It just looked like a way of getting somewhere quicker. But it didn't just do that. It changed our whole conception of the economy. It created whole new industries. It killed off whole other industries that went underground very rapidly. It changed the whole social fabric of our major cities and how we live and what we live to do. And the same thing is happening now with digital technology. It's taking off at a radical exponential rate, and its impact is entirely unpredictable. I mean, if you look back at Steve Jobs presenting the iPhone at Cupertino in 2007, he had nothing to say about Facebook, about Twitter, about social media. He had nothing to say about the depressive effects this would have on our children. He had nothing to say about how it would affect children's social lives, how they play, how it would affect depression, how it would affect suicide rates, which it all seems to be doing. It's not all bad, but the implications and impact of transformative technologies are essentially unpredictable because people see potential in them that other people hadn't seen in the first place. Nobody foresaw the impact of the telephone in the way it turned itself to be a transformative agent in social and economic growth. So we're now faced with a revolution in artificial intelligence, and nobody honestly knows how this will play out. There are predictions, there are trends, there are possibilities. I recently was watching an interview about artificial intelligence with an expert in the field who was a human rights lawyer. And the question came up. He was asked if artificial intelligence is able to think for itself. We have intelligent machines. If they have responsibilities, would they have rights? Should we extend the Charter for Human Rights to apply to machine intelligence? And he said, of course we should, because if machines have agency, they have responsibility, and if they have responsibility, they have rights. He said there is no reason in law to treat machines any differently from human beings. It's a very interesting concept, isn't it? The other thing is we're reaching a point where intelligence may enhance our, AI may enhance our own intelligence. We may become one with certain sorts of machine intelligence. Well, what we do know already is this is very likely to wipe away millions of jobs around the world that we currently think can only be done by people. We don't know which jobs, and we don't know which jobs will come up as a consequence. But nonetheless, the impact of this is likely to be far-reaching, radical, and unpredictable. Education is how we're meant to be preparing people for all of this. So how do we do all of that? I published this book a little while ago, which you'll see is another remarkable piece of work. The reason I did this, the reason I want to show this, because some people think the talk I gave in 2006
was suggesting that schools necessarily kill creativity. They don't. There are wonderful schools that encourage creativity, but I think we all have to do it now. But to do that, we have to reimagine what schools are for and how they work. But the first thing is to say, well, what is education about? There are different ways of thinking about this, so let me just tell you what I think it's about. If I had to pin it down, I did. My sense of it is this, that education should be based on the premise that human beings live in two worlds and not one. You do. Your children do. We all do. There is a world that exists only because you exist. It came into being when you did. It will go away when you go away. It's the interior world of your own thoughts, feelings, imagination, possibility, hopes and expectations, the inner world that is you. Education has to address that world. The problem is it simply doesn't do it very effectively just now. And when kids fall out of school, it's because it's not connecting with who they are personally. There's a world that exists whether or not you exist, whether or not you're in it. And of course, education has to address that too. And we do a reasonable job of that, but we're not engaging with how the world is really shifting. Education, as I see it, has four big functions. The first is economic. And given that we can't predict how the economies are changing, but we know there is a whole set of new skills we require, that in itself is a compelling reason to change how we think of education. Education has social purposes, it has cultural purposes, and it has personal purposes. And it's the personal ones I just want to focus on for a minute. The Element, by the way, was published in Spanish. So I'm about to use the only Spanish phrase I know, which is El Elemento. Thank you. Somebody made a short video of this, and I thought I'd just share it with you quickly. Because it is. Todos nacemos con habilidades extraordinarias. Somos capaces de crear, intuir y emocionarnos. Existe en nuestro interior un lugar secreto donde sabemos quiénes somos y disfrutamos con aquello que más nos gusta. Es el elemento. Encontramos nuestra fuerza, nuestro talento, de una manera especial y desarrollamos unas habilidades que nos hacen únicos. Aquellos que creen en su poder, que no pierden la fe en sí mismos, crecen y se convierten en los protagonistas de su propia vida. Se sienten preparados para enfrentarse a cualquier reto que esté por venir. Recuperar el elemento es clave ante un futuro cada día más incierto y cambiante. Solo tienes que buscar donde siempre ha estado, dentro de ti. El elemento. Descubrir tu pasión lo cambia todo. Thank you. Is that Spanish okay? So here's the thing. I think, since time is short, that the radical change we have to make is to have a different conception of how education functions. To go back to the beginning, children love to learn. They don't all like education. They have a hard time with school. So we need to rethink education and fix school. We don't need to fix children. Can I ask you, when you were young yourselves, how much time, for example, did you used to spend outdoors playing? Playing. A lot. Hours? I did. So we were living in Liverpool, at the center of Liverpool, in the 1950s and 60s. We came home from school and just went outside for hours. We didn't want to go home, really. I was saying, we used to go home for food. That was it. We were like cats. You know, if there was food, we went back to the house. If there wasn't, we went to a house where there was food. We often got brought up by different families because they had food. Children these days don't play, for example. They're at home playing video games or studying for exams or doing homework. We've created conditions which are inimical to human growth. And then we wonder why the children aren't flourishing. It's happening in our homes, it's happening in our schools, it's happening in the culture more generally. So the shift, I think, is this. We have evolved systems of education. We did evolve them in the context of the Industrial Revolution. They are linear, they're about conformity,
they're standard, they're institutionalized, there's some good work going on despite all of that, but the system as a whole is built that way. And like with industrial production, it's focused on a certain type of output. College graduates, people are going to go to university, and then other people are seen as side products. And we have waste products, people whose value isn't seen in the system, people who are failed by the system because the system doesn't suit who they are. And the system ends up creating the problem. I think we need to recast education based on principles of sustainable growth, just as we're trying to do in the larger environment. Here's the thing. When I talk about industrialism, the best metaphor, I think, for education is not industrial manufacturing, it's industrial agriculture. In the 19th century, we went into forms of industrial agriculture which have been very productive, but are now proving to be highly toxic. There were three things that prompted it. One was mechanization. The second was artificial fertilizers, so things would grow more quickly. And the third was artificial pesticides or chemical pesticides. We needed the pesticides because having created great monocultural farms and force-fed plants with fertilizers, plants were losing and have lost a lot of their natural protectiveness that they come from being as part of an ecosystem. So we've created artificial conditions in the fields in order to stimulate high output growth. And it's worked. But the emphasis in industrial production of in farming is on output and yield. The trouble is, it's destroying the planet. It's polluting the waterways, it's infecting our soils, it's creating a major crisis, by the way, for human beings. I came across this recently. I was going to show you a slide for it, but I'll spare you the details. But human fertility is in steep decline. If you look at the pattern of human fertility, particularly among men, it's dropped 60% over the course of the past two generations. And it's continuing downwards. And the reason seems to be that our environment is saturated in chemicals which affect human growth and fertility. They're in our bodies through these, particularly since the war, about 60 new chemicals which have toxic impact are now loose in the environment. So these systems have promoted growth and high output and yield, but they've destroyed the environment or are continuing to destroy it. Organic growth and farming is based on a different principle. The assumption in organic farming is that you don't focus on the plant, you focus on the soil. If you get the soil right, if you follow natural rhythms of planting and fertilization and composting, if you get the soil right, the plants will grow fine, but the environment will be secure, sustainable, and will thrive in the long term. This is what the big push is now in environmental education. I think we've done the same thing in schools. We've created schooling systems which are based on output, yield, and impersonal approaches to teaching and learning. And along the way, we've destroyed the culture of education. All the great schools I know have a rich and varied curriculum. They are highly personalized in process of teaching and learning. They have assessment systems which are based on collaboration and growth, not competition. And they have a strong internal culture of participation and links with the broader environment. This is happening all around the world. There's a big movement. I was just saying earlier, I'm part of a collaboratory now that brings together 10 education systems around the world to share ideas about how education can be reinvented on principles of sustainability. But what they all come back to is recognize that education is about human beings. It's about sustainability and growth by looking at the natural process by which people want to learn and can be encouraged to learn. It's doable. It's happening around the world. I hope Spain is going to be part of this movement. I'm thrilled that this conversation is happening because it's a very important one with the right partners involved in it. But it couldn't be a more important conversation. You know, we face existential problems as a species currently with the growth of our technologies, the growth of our populations, and the strains on the planet. And education is a big part of the solution. You know, H.G. Wells once said, he was the great science fiction writer, that civilization is a race between education and catastrophe. I think that's right. If you look at the great cultural problems we face in Europe, if you look at the social problems we're generating, if you look at the economic crises we have to weather, the only way we'll deal with these is by doubling down on developing our sense of compassion, collaboration, and our unique capacities as human beings. That's the big mission for education, and it couldn't be more urgent. Even if we get it right, by the way,
we still won't be able to control or predict the future, but we will have a future, and so will our children. Thank you. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart, then you can start to make it better. Hey June, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Puede decir nada después de haber tenido a Ken Robinson, Sir Ken Robinson, en este escenario. Cualquier cosa que diga, pues es que voy a quedar fatal. No se puede decir nada y quedar bien después de Sir Ken Robinson, así que no voy a decir nada sobre lo que ha dicho. Bueno, sí, voy a decir que por favor no editen ese trozo de vídeo que salgo yo con él, porque probablemente sea la única vez en mi vida que un vídeo mío se haga viral. Así que, si no os importa, os lo agradecería. Bien, es fantástico. Es lo que tiene tener un celebrity en el escenario, ¿verdad? Venido desde Inglaterra, desde Estados Unidos, international. Pero nosotros en España también tenemos celebrities internacionales conocidos en el mundo entero. Gente estupenda, muy nuestra y muy de todo el mundo. Dos de ellos están aquí con nosotros. Uno de ellos, el primero es donostiarra, el segundo es de Zaragoza. Al primero apoya a la Real Zaragozano, club de fútbol. El segundo es de la Real Sociedad. Nunca ganan, ¿qué le vamos a hacer? Pero ahí están apoyándoles hasta la muerte. Esto es todo lo que necesitáis saber de ellos, porque el resto ya lo conocéis. El primero es periodista y el segundo es presidente de la Fundación Telefónica. Cuando les he preguntado de qué vais a hablar, porque han venido a tener una conversación, me dicen, pues de fútbol, por supuesto, y después me dicen, pues somos dos personas de la misma generación, que todo esto de las technicalities nos queda grande, no lo entendíamos, cuando nosotros éramos jóvenes esto no existía, y todas las nuevas herramientas de la educación son nuevas y sorprendentes para nosotros. Así que van a hacer un esfuerzo. El periodista le preguntará al presidente de la Fundación Telefónica sobre fútbol y, por supuesto, sobre educación y sobre el futuro. Porque, como me decían, cuanto más mayor te haces, más te interesa el futuro. Así que, por favor, recibamos con un aplauso a nuestras dos celebridades, a nuestros dos queridos amigos, modelos, ya les conocéis, ellos son, aquí están, Iñaki Gabilondo y César Alierta. Ya está. Bienvenidos, bienvenidos. Real Zaragoza, no Zaragoza. Real Zaragoza, perdón. Ya no me vuelve a hablar. Ay. Hola, muy buenos días. No, me parece que de fútbol no vamos a hablar, aunque era
posible, dada nuestra común afición. No, yo quería solamente que César tratara de transmitirnos la razón de su pasión por la educación y por las nuevas tecnologías. Yo me sitúo en lo siguiente. Somos de la misma generación, fuimos a los Coracionistas, él en Zaragoza y en San Sebastián. No podíamos nunca imaginar que un día el mundo iba a ser así de grande y de abierto, que iban a aparecer todas estas enormes tecnologías, pero de pronto aquí están y en lugar de observarlas con recelo, con desconfianza, pues formamos parte del grupo de personas de una cierta edad o de una edad cierta que las consideran cómplices y una formidable posibilidad como nunca antes había existido. Entonces, como ya le conocen muy bien al presidente de la Fundación, yo quería solamente recalcar o pedirle que recalcara el aspecto de la pasión, porque resulta que es sabido que en el anuario de la Fundación escribiste, César, una carta en la que contabas tu pasión ya de crío. Cuando estaba yo haciendo la mili en Zaragoza, en el portal de San Lamberto, tú en segundo de Derecho, y entonces, cuando no podíamos ni imaginar que las nuevas tecnologías iban a llegar, tú tenías ya una enorme pasión por la educación y por difundirla entre los sectores que notabas que estaban menos favorecidos. Buenos días, nos gustaría que nos contaras eso. Pues muchas gracias, Iñaki. Estoy encantado de que me entrevistes tú, porque somos amigos hace muchos años. Yo tuve la inmensa suerte, cuando era joven, de tener unos padres que estaban muy preocupados por la educación. Y tuve la inmensa suerte de poder ir a varios sitios en el que la educación era muy importante. Y muchos de vosotros, porque sois muy jóvenes, nos recordáis España al inicio de los años 60, pero era un país pues bastante retrasado y la educación era muy floja. Y evidentemente en la Facultad de Derecho, unos cuantos, pensábamos que era una pena que las juventudes obreras no tuvieran mucha formación. Y decidimos hacer unos cursos que evidentemente les dábamos clases de geografía, de todo tipo de cosas, y el entusiasmo con el que la recibían, porque nunca la habían tenido, ¿no? Y a partir de ahí, pues evidentemente, nace una pasión por mejorar el país, ¿de acuerdo? ¿Eh? Y como te comentaba antes, este país al inicio de los 60 era muy diferente del que es actual, ¿de acuerdo? Sí, no, las tecnologías aparecieron, pero la pasión tenía que existir. Tampoco se trata de esperar que las nuevas tecnologías, andando solas, espontáneamente, se pongan a abrir caminos, a desbrozar nada. Necesitan esa pasión motora detrás. Pero cuando tú fuiste descubriendo esas posibilidades, las nuevas tecnologías, me gustaría saber cómo pensaste que iban a poder contribuir justamente al mantenimiento de ese antiguo fuego ese, ¿no? O sea, ¿cómo iban a poder ayudar a expandir mejor la educación? Bueno, yo tuve la suerte de ser presidente de Telefónica desde el año 2000 y evidentemente el año 2000-2001 se me quedó grabado siempre. Nosotros teníamos un programa que era pro niño, que era sacar chicos de trabajo infantil, y lo sacábamos, pero claro, después veíamos que esos chicos necesitan educación. Y entonces, pues, se nos ocurrió que en sitios muy remotos de los Andes o del Amazonas peruano o colombiano, ponerles unos ordenadores para que pudieran aprender, y les veías el entusiasmo con lo que esos niños estudiaban todo, que hasta entonces no habían tenido ninguna formación, que nos dimos cuenta que eso era espectacular, ¿eh? Y allí empezamos el tema de la educación digital, ¿no? ¿Dónde empezasteis? Bueno, pues empezamos en Colombia, empezamos en Perú, empezamos en Colombia, Perú... Pero en pueblos, ¿eh? En pueblos perdidos del Amazonas, de los Andes, y después en las favelas, ¿eh? Y en las favelas, y veías que en la escuela los pibes estaban entusiasmados, vivían en unas casas destrozadas y con una ilusión tremenda aprendían muchísimo y pensaban que ellos iban a poder salir de las favelas, ¿eh? Porque tenían una educación muy grande, ¿no? Y eso fue un descubrimiento espectacular. Y ahí aprendimos bastante, ¿eh? Y nos dimos cuenta que los críos aprendían más deprisa que los profesores, ¿eh? Y entonces una de nuestras preocupaciones siempre ha sido la educación digital de los profesores, ¿de acuerdo? Y ese es un tema que es así.
Y después, pues me gustaría contar una anécdota. Yo creo que en el verano del 2009, no me acuerdo, José María se acordará mejor que yo, José María. En el verano del 2009-2010 yo volví a Telefónica y dije, se me ha ocurrido que vamos a hacer una división digital. Y no hubo unanimidad en el comité ejecutivo de que si nos hacía falta hacer una división digital. ¿Y en qué año era eso? ¿Eh? 2009-2010. Hace 10 años, menos. Y dices, jope, si en el año 2009 la mitad del comité ejecutivo de Telefónica, que bueno, joder, somos una compañía digital, no veía muy claro hacer una división digital, pues calcula el resto del país. Entonces, pues déjame también que exprese mi sorpresa por el tema de la educación desde la otra perspectiva. Estamos antes comentando que la educación, siendo tan capital, no está en el mainstream de la corriente mediática ni política. A mí me llama la atención. Puede haber un debate sobre el Estado de la Nación que dure 4 días y el tema de la educación pues asoma mucho menos de lo que debería asomar. También hay que decir que asoma menos de lo que debería asomar la ciencia. Porque es curioso este tiempo en el que están descuidándose simultáneamente la ciencia y las humanidades. Digamos como que la política hubiera perdido el eje de la educación. Y llama la atención que una compañía, tú estabas al frente de la compañía, no estás en la fundación, la compañía, pues tienes que hacer tus actividades, expandir tu negocio, desarrollar la preocupación educativa que no parecía estar en el corazón de la actividad política y mediática, resulta que estaba en vuestra organización. Eso es decirte que me llama la atención. Bueno, sí. La verdad es que teníamos el programa ese de ProNiño para sacar chicos de trabajo infantil y eso era muy motivante y además lo veías, ¿no? Lo veías, ibas, no sé, a una favela o a un pueblo, lo veías a los críos tan contentos. Pero es verdad que, como decía José María Álvarez Payete en la presentación que hizo anteayer, cuando ves la línea de desarrollo social y económico de la humanidad, ves que no hubo ningún desarrollo hasta en 10.000 años antes de Cristo, hasta la revolución industrial, y a partir de 1895 viene la revolución digital. Y evidentemente lo que nos aguarda de aquí a pocos años es un avance 4 veces superior al que produjo la revolución industrial. Y eso, que está más claro que el agua, pues los que mandan no lo tienen tan claro. Y claro, lo deberían tener claro, porque eso significa que el progreso y la igualdad van a mejorar de una forma espectacular. Y lo que sí te das cuenta, clarísimamente, es que eso pasa por la educación digital. Que todas las nuevas generaciones, todos, tienen que tener educación digital, a través de medios digitales y a través de contenidos digitales, ¿no? Y eso hay que impulsarlo. Por eso convenciones como estas son muy importantes, pero sí que hay que reconocer, o por lo menos me parece a mí, que la opinión pública no es tan consciente de esto y los que mandan tampoco. Si me permites, yo haría 2 observaciones de por qué creo que pasa eso. Por un lado, porque la opinión pública, los medios de comunicación y la política están viviendo un cortoplacismo muy enfermizo. Yo siempre he dicho que el fin del mundo es la próxima cita electoral. Ahí parece que se acaba el fin del mundo, ¿no? Y por otro lado, porque no es aparatoso. No recuerdo quién decía, hace más ruido un árbol que cae que una hierba que crece. Y la hierba que crece es de lento crecimiento. El árbol que cae y hace mucho ruido, ¿no? Necesita paciencia y perseverancia este proceso. Me ha gustado ver que en estas jornadas se habla no del lugar donde se encuentran las respuestas, sino donde comienza el camino de las preguntas. Las respuestas aparecerán cuando tengan que aparecer. Pero estamos hablando de asuntos de largo empeño, de largo aliento y de mucha perseverancia, ¿no? Sí. Si los procesos educativos no son de cosecha inmediata. Bueno, pero la experiencia nuestra nos dice que eso se puede mejorar rápidamente y que además no cuesta mucho dinero. Y ¿no cuesta mucho dinero? No cuesta mucho dinero. No cuesta mucho dinero. Lo que sí que es clave, la clave es que los profesores sean digitales, ¿de acuerdo? Y eso lamentablemente no es así. Y yo siempre cuento una anécdota que no es ninguna anécdota. En los exámenes para magisterio, en España, en este país, en nuestro país, el currículum es de 1982. Claro, si a los maestros les enseñan lo que era necesario en 1982, que no se parece para nada con las necesidades de 2018,
2010, pues entonces es un problema, porque nuestra experiencia es que a un crío en cualquier sitio del mundo le das una tableta y tarda tres semanas, un mes en manejarla perfectamente y aprender de todo, aprender matemáticas, física, lingüística, inglés, lo que haga falta, ¿sí? Y los maestros son mucho más lentos, y esa es la clave. La clave son los maestros, ¿no? Pero sí que sabemos, porque nosotros en estos programas de Latinoamérica, pues hemos formado a más de 200.000 profesores, y ahora tenemos 600.000 profesores que siguen los conocimientos actualizados digitales a través de un programa que llamamos Escolarte. Y les voy a comentar por qué es barato. A nosotros nos cuesta formar un niño desde los 5 a los 8 años 90 euros, de los cuales más de la mitad es la tableta. 90 euros. Y formar un niño en África desde los 5 a los 17 años, es decir, en una educación de valores digital, conocimientos digitales para que se pueda ganar la vida, cuesta 230 euros. Entonces, uno hace las cifras y dice, 230 euros, vamos a formar a 10 millones de niños africanos para que aprendan temas digitales y no tengan que emigrar y se ganen la vida en su pueblo. Eso supone 2.500 millones de euros desde los 5 a los 17 años, que dividido por 15, que son los años, son 190 millones de euros al año. 190 millones de euros al año no es nada. Y educas a 10 millones de niños en el mundo. Y otra cifra, en el mundo se calcula que hay unos 300 millones de niños, hay 60 que no tienen educación y unos 240 que es como si no la tuvieran, ¿no? Entonces, si multiplica 260 por 300, son 60.000 millones, lo divides por 15 y te da 4.000 millones de euros al año. Educar a todos los niños del mundo que no tienen educación. Y yo siempre pongo esta cifra de 4.000 millones de euros en comparación con otra. El gasto militar diario en el mundo es 3.000 millones de euros. O sea, que con el gasto de un día y medio, reduciendo el gasto militar en un día y medio en el mundo, se puede educar a 300 millones de niños para que tengan un futuro y para que tengan las mismas posibilidades un niño en un pueblo perdido de Kenia que un chico de Nueva York, Arturo, o de Barcelona. Ese dato, que comparar ese dato. Lo de África es tu ilusión grande ahora, ¿no? Sí. Mi ilusión más grande es África porque en África pues hay donde más niños hay que no van a la escuela y y ves las posibilidades, ¿no? Yo el 14 de junio de 2014 fui a comer a Santa Marta, que es donde vive el Papa, con el Papa, y yo en el segundo plato le pregunté, oiga, Santo Padre, ¿a usted qué es lo que más le preocupa en el mundo? Y me dijo, mira, Alberta, lo que más le preocupa en el mundo es la educación de los niños del tercer mundo, que no tienen ninguna educación y nunca van a salir de la pobreza. Y entonces yo le dije, oiga, pero mire, hace 6 años eso era imposible. Pero ahora sí, porque nosotros le damos una tableta a cualquier niño del mundo y aprende. Y el problema son los profesores, pero se les puede formar. Ah, me dijo, pues esto es muy interesante. Pues sí, es muy interesante. Y a partir de ahí hicimos una cosa que se llama la Fundación Pro Futuro, que es la Fundación Telefónica, y metimos a la Caixa, para el objetivo de educar a los niños en el tercer mundo, ¿no? Y el Papa sigue ahí. El Papa sí, le dijo, yo suelo ir a verlo cada 2 o 3 meses y lo primero que tengo que hacer es controlar las cifras de niños que tenemos. Y hace poco estuve con él y le digo, ya tenemos 6 millones de niños. O sea, que está implicado en la aventura, vamos. Hombre, y me dice, muy poco alerta, digo, hombre, hacemos lo que podemos y tal. Quiero que llegue a millones de niños, sí, ya llegaremos y tal. Y entonces, un día nos manda un mensajero y dice que empecemos en Angola. Y yo le pregunto al mensajero, ¿por qué en Angola? Ah, porque todos los obispos y misioneros de Angola son argentinos y le reportan al cardenal de Buenos Aires. Ah, pues mira. Y entonces nos ocurrió una cosa fantástica. Nos dijeron, pero mire, en Angola
hay bastantes obispos, pero los dos más espabilados son el de Ureña y el de otro sitio. Y hay misioneros y misioneras, pero las misioneras más espabiladas son estas y los misioneros son estos. ¿Por qué no les hacen educación digital a los misioneros y a las misioneras y a los curas para que esos a su vez hagan de profesores de los maestros rurales? Y entonces fuimos allí y le preguntamos al obispo, nos tiene que decir que cuáles son los curas más espabilados y las monjas más espabiladas. Pues estos, y nos funcionó fenomenal. Les explicábamos a estos cómo tenían que ser profesores digitales, ellos hacen de profesores digitales de los alumnos y funciona muy bien. Tú eres un gran fan de los misioneros. Hombre, es que hay que verlos ahí, hay que verlos en el terreno, en un pueblo perdido de Tanzania, el misionero, que se hace digital, que le enseña al maestro, que les da clase digitales a todos los críos de 6, 7, 8 años y que los chavales están emocionados, ¿no? Y ahí están los misioneros y las misioneras, ¿eh? Las monjas. Hacen un trabajo, joder, espectacular, ¿eh? Está pasando una cosa, si me permites, que también conecto con algo que se ha dicho aquí. Estamos hablando con el presidente de una fundación, de compañía telefónica, habla del desarrollo de una actividad y está hablando como alguien ocupado de difundir valores, no solamente hacer un buen negocio. Bueno, por otro lado, alguien al comienzo de estas jornadas hablaba de la necesidad de plantearse como un nuevo humanismo. De pronto aparecen las ciencias por aquí, las humanidades por allá, y en lugar de estar viviendo caminos diferentes o caminos hostiles, parecen haber llegado al convencimiento de que el futuro solo será posible estableciendo algún tipo de link o de hermandad especial entre las humanidades y la ciencia. Hace no mucho hubo en la UNESCO una gran sesión para hablar de eso, la necesidad de inventarse un nuevo humanismo, porque eso que estás proponiendo es al mismo tiempo algo que para la compañía es una posibilidad de expansión también de negocio, es decir, simultáneamente no, o no. Para la compañía es, digamos, ahora está de moda un término que es responsabilidad social corporativa, ¿no? Bueno, pero es que ser útil es un buen negocio. Sí, y nosotros hemos decidido que la mayor responsabilidad social corporativa de Telefónica es la educación digital para que no haya dos mundos, el mundo de los chicos con educación digital y el mundo de los chicos y chicas con no educación digital, y que no puede haber dos clases de mundos, sino que tiene que haber un mundo único con todos con conocimientos digitales. ¿Y eso es posible? Sí. Pero es importante los profesores, ¿eh? Porque la información no es todavía conocimiento. Para pasar de la información al conocimiento hace falta pagar un salto que los profesores lo pueden dar, porque si difundes información por todas partes sin necesidad, sin estar asistida por unos anclajes, pues no pasa a convertirse en conocimiento, ¿no? Te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. Un día, yo creo que estaba José María, estaba yo, ya los demás con el Papa. Perdón que hable tanto del Papa, pero es que es espectacular. Y nos dice, oiga, no quiero que a los niños musulmanes me los hagan cristianos. Lo que quiero es que les enseñen valores, valores universales. Porque al final todos, seamos musulmanes, cristianos, budistas, necesitamos valores universales y cada vez más. Primero les enseñan valores y después les enseñan una profesión, ¿no? Pues sí, sí, fenomenal. Y entonces tuvimos una anécdota. Estábamos en Nigeria, en una reunión, y estaba el cardenal católico de Nigeria, un arzobispo y un obispo que más listo que el hambre, y los 12 gobernadores del norte de Nigeria, que son todos musulmanes y pobres. Y estaba el emir de Kano. El emir de Kano, yo no sabía lo que era, pero es como el virrey religioso y civil de todos los musulmanes del norte de Nigeria, ¿no? Y estábamos hablando de profuturo y tal. Y lo primero, tenía yo sentado al lado a un señor que era gobernador de Borno. Yo no sabía lo que era el gobernador de Borno el día anterior. Borno es el estado que está más al noreste de Nigeria, que es donde está Boko Haram, ¿eh? Y entonces el gobernador de Borno dice, ay, yo no puedo esperar a septiembre, tengo que empezar ya, porque si a los niños y niñas de mi estado les enseño robótica, no van a hacerse yihadistas. ¿Eh? Oh,
Y entonces, en mitad de la conversación, dice el emir decano: oye, mira, en el norte de Nigeria hay 7 millones de niños que no van a la escuela porque tienen que andar 3 horas y volver 3 horas. Pero en todos los sitios tenemos una mezquita. Y los musulmanes solo utilizamos la mezquita los viernes. Y entonces, de lunes a jueves y de sábado a domingo, convertimos las mezquitas en escuelas digitales. Cogemos a los imanes más espabilados, los imanes son los curas musulmanes, los hacemos digitales y que eso les enseñen a los otros imanes. ¿Sí? Oh, pues me parece una idea fantástica. ¿Eh? Y bueno, cuando se la contamos al Papa, le parece fantástico. Ya tenemos un problema, ¿no? Cada vez que voy a ver al Papa, me dice: alerta, más mezquitas. Digo: ay, yo hago lo que puedo. Pero más mezquitas. Y es verdad que si a esos críos musulmanes de pueblos perdidos de cualquier país de África o de Líbano o por ahí, los haces digitales y les enseñan valores, los valores son los mismos. Así te vas a hacer tu musulmán, ¿no? Es muy buena la frase del Papa esa, ¿eh? De, sí. No quiero que los hagas cristianos. No necesito, no es mi prioridad, vamos. No, ¿eh? Que tengan valores. Que tengan valores. Y además dijo Papa, es que además los valores universales son los mismos para los musulmanes que para nosotros los cristianos que para todos, ¿eh? Pues es verdad, ¿eh? Y vamos a, que además es verdad, y entonces vamos a luchar, bueno, a trabajar para que esto sea así y que vivamos en un mundo mejor, más en paz y más solidario, ¿eh? Y eso es posible, claro que es posible. Y la clave, la educación digital y los valores, ¿de acuerdo? ¿Eh? A ver si le convencéis a la política y al periodismo de tal cosa. Yo siempre he creído que una de las razones por las que la política y el periodismo están en crisis o de muy poco, en fin, en no muy buen momento de reconocimiento público, es porque se han ido al quinto pino, nos hemos ido al quinto pino, nos hemos alejado del hombre, ¿no? Ahora, foco, proa, punto, al hombre, ¿no? Eso parece que está bastante claro. ¿En la fundación esta fe que tiene el presidente es compartida por todo el equipo? Sí. Bueno, nosotros en la Fundación Telefónica tenemos una consigna. Trabajamos para hacer un mundo mejor. Y además es posible. Y como estamos convencidos todos los que trabajamos en la Fundación Telefónica que vamos a hacer un mundo mejor y que es posible, pues eso es muy motivante, ¿eh? Es muy motivante. Y además tenemos la suerte de verlo, ¿eh? Yo fui hace poco a una escuela perdida en Nigeria y había unos críos ahí con crías con tabletas y estaban encantados todos. Y vino una cría, tendría 7 años, y me dice: muchas gracias, digo, ¿por qué? Digo, porque yo, como soy una mujer nigeriana, pensaba que me casarían a los 12 o 14 años para tener hijos. Pero yo desde pequeña quiero ser médico. Y ahora, que estoy estudiando robótica y tal, por fin me doy cuenta que puedo ser médico. Entonces tuve la cara de las crías, sobre todo, más que los críos. La ilusión que tiene, ¡buah! Y eso te deja hecho polvo de emoción, ¿eh? Las nuevas tecnologías además no cambian, no paran de cambiar, cambian y cambian y cambian y cambian. Vosotros tendréis que ir cambiando también de herramientas, ¿no? En esta especie de difusión de la educación por todo el mundo. Dentro de 10 años todas las herramientas de hoy ya no valdrán, habrá otras. Sí, bueno, pues si estamos en la punta de lanza, pues estaremos los primeros, ¿no? Nosotros hay que tener en cuenta que, como he dicho antes, nosotros empezamos con el tema de la educación digital allí en los Andes hace 16 años, ¿eh? Y ahora en la parte de educación digital tenemos 600 personas. Es el segundo grupo más grande del mundo en educación digital. Para actualizar los currículums, para actualizar los sistemas de comunicación, todo, ¿de acuerdo? Y lo que sí que vemos es cada desarrollo nuevo de la tecnología hace mucho más factible la educación digital y, por lo tanto, el progreso, ¿eh? ¿Esta actividad de la fundación o esta fundación es una rara avis en el paisaje mundial o hay muchas organizaciones que están haciendo algo parecido a lo que estáis haciendo vosotros? Ay, pero debería haber más. El objetivo que nosotros tenemos es hacer lo nuestro, pero que nos copien, ¿eh? Porque cuanto más gente nos copie, más a nivel mundial, pues será mucho más fácil, ¿no? ¿Eh?
Y entonces, pues hay que reconocer que hay ONGs que se lo toman en serio, ¿eh? Y que hay algunas organizaciones que sí. Pero claro, nosotros ya tenemos 6 millones de niños, ¿eh? Y no hay ninguna, que yo sepa, ninguna ONG ni organización en el mundo que ya tenga 6 millones de niños. Y esperamos tener el año 2020 más de 10 millones de niños. Y para toda esta actividad, ¿contáis con complicidades, digamos, locales o nacionales? ¿Hay sinergias con empresas o organizaciones de esos países? Bueno, en América Latina es más fácil porque los gobiernos son mucho más sensibles, porque llevamos más tiempo dándoles la lata, y los gobernadores de los departamentos, incluso los alcaldes, ¿no? Y allí, pues, tenemos más apoyo. En África es más difícil porque, claro, tú te vas a ver al ministro de Educación, no sé, de Zimbabue, ¿no? ¿Eh? Y le dices, tiene que digitalizar las escuelas. Y dice, bastante tengo que tener escuelas. Incluso para algunos seréis sospechosos. Y en sí. Algunos países posiblemente seréis recibidos con recelo. Sí. Con mucho recelo. Sí, como la parte de la invasión colonialista. No, o... y, hombre, porque además dicen, estos le van a enseñar a los chicos y chicas los valores. Los valores de su... De convivencia. Tribu, de su pueblo. No, los valores y tal, y lo que es la libertad y la democracia. Claro. Y a nosotros no nos gusta mucho que la gente venga aquí pidiendo libertad y democracia. No, claro. Pero, por otra parte, cuando ves los críos tan contentos y las crías con valores, pues te quedas encantado. Y, evidentemente, hombre, un objetivo nuestro es que en África nos ayude la Unión Europea, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Porque ahora todo el mundo está preocupado con la inmigración. Y si nosotros le decimos a la Unión Europea, podemos educar a 10 millones de niños en África para que se gane la vida allí, y os cuesta 190 millones de euros al año, joder, que es de cajón. ¿Y qué caros ponen? Pues estamos en eso. Tengo que decir la verdad, el mayor apoyo para esto lo hemos recibido de la canciller alemana. ¿Alemania? Sí, de la Merkel. Porque la Merkel es consciente, como ella física, de la importancia de la educación digital, ¿de acuerdo? Ellos son los que mejor entienden el papel de España como puente hacia Latinoamérica, ¿no? Clarísimamente. Ellos lo ven. A mí, en el mes de septiembre del año pasado, el que era jefe de gabinete de la canciller, que se llama Piotr Mayer, y que era el ministro de Economía de Alemania, me dijo, oiga, España es el puente de unión entre la Unión Europea y América Latina. A ver si aceleramos. Perdón, dicen que tenemos que terminar. Yo solo quería preguntar una cosa. No se trata de hacer usos laterales de nada, pero ¿no debería España también entender como un valor, como bandera? No se trata de hacer patriotismo de letra pequeña, pero lo mismo que la Unión Europea, ¿crees que tiene un papel que jugar porque tiene una posibilidad y una responsabilidad? ¿No te parece que España también debería sentirse más implicado en este tipo de aventura como la que lleváis en la puntuación? Y hemos de terminar, que me van a disparar ya. Clarísimamente, sí. Clarísimamente. No solo en la educación a nivel mundial, y yo espero que lo esté, ¿de acuerdo? Sino en el puente de unión, y lo puede hacer. Claramente, con una ventaja además que no le va a costar un euro. Bueno. Y eso es importantísimo. Pues lo dejamos, que nos están advirtiendo ya que nos hemos pasado. Muchas gracias, César.
Creo que estamos todavía comentando lo que hemos escuchado en los últimos minutos. No soy Elena con H, soy Almudena con B, Almudena Bermejo, la directora de Acción Cultural de Fundación Telefónica. Y tengo, bueno, me ha tocado en suerte presentar estos últimos minutos del Enlighted 2018. Y lo voy a presentar además moderando una mesa que tengo el orgullo y el placer de poder compartir con tres personajes a los cuales les une a todos ellos algo de lo que hoy y durante estos últimos días se ha venido hablando como impulso para esa transformación educativa. Los voy a presentar, ellos son, los conocéis a muchos de ellos, Ferran Adrià, Pablo Aristizábal y David Calle. Por favor. Y yo me voy a sentar con ellos, simple y llanamente, para esta última mesa, que vamos a intentar, además, que sea lo más amena posible, porque ellos tienen muchas cosas que contar. Nos van a descubrir el mundo, o gran parte de los secretos de su mundo, de sus historias de vida. A ellos, como os comentaba, les une algo fundamental, que es la innovación y la creatividad. Son pioneros, cada uno en su mundo, de proyectos educativos de primer nivel, de lo que hemos venido hablando aquí ahora mismo, estos días, en el Enlighted, y de lo que vamos a hablar en estos próximos minutos, que es esa revolución, esa transformación educativa a la que estamos abocados gracias a esas tecnologías y a ese crecimiento de las tecnologías y que nos va a llevar a esos cambios exponenciales, nos están llevando ya a esos cambios exponenciales en todos los ámbitos de la sociedad. A mí me gustaría empezar, quizás, si me permitís, porque nos une una amistad y llevamos muchos años trabajando juntos en Telefónica, con Ferran Adrià. Ferran Adrià, todos le conocéis, fue el gran impulsor del cambio cultural en la restauración en el mundo, considerado el mejor cocinero durante muchísimos años, el mejor cocinero del mundo, pero sobre todo él es innovador y creador. Y además es innovador y creador, también lo son Pablo y David, pero luego hablaremos de ello, firme impulsor de que la innovación y la creatividad sean parte esencial en el modelo educativo. Y nosotros lo hemos venido viviendo con él en un proyecto Escuelas Creativas que hemos estado desarrollando durante los últimos años en Fundación Telefónica y del que yo creo, mi querido amigo Ferran, que estaría muy bien que nos contaras muy brevemente en qué ha consistido. Me vais a disculpar, tengo un resfriado importante, con lo cual me veréis aquí con un pequeño pañuelo de papel. Nos vas a contar cómo ha sido esa experiencia y cómo efectivamente el ser innovador en la educación es posible y fundamental. Bueno, buenos días a todos y gracias por invitarme, ¿no?, en un sector que no es el mío, entre comillas, ¿no? Escuelas Creativas demuestra algo, que es que las cosas se pueden hacer. Yo estoy harto de escuchar en cualquier sector, esto es imposible, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Es mentira. Las cosas se pueden hacer. Continuamente salen cosas. Entonces, yo en la educación, por relaciones en los últimos años, he sido profesor en Harvard 7-8 años, en las escuelas de negocios continuamente. Pero la verdad es que en primaria y secundaria solo tenía mi experiencia de cuando iba al cole. Bueno, y no tenía una noción. Y la verdad es que tenía, seguramente con muchas personas, una cierta visión de los profesores de primaria y secundaria un poco extraña, por los estereotipos y tal. Entonces, cuando empezamos el proyecto con Fundación Telefónica, me dijeron, hostia, el proyecto es incorporar la innovación en las escuelas, primaria y secundaria. Entonces empezamos a tener unas reuniones con expertos, hay algunos que estáis aquí y tal. Claro, yo llevo 7 años de mi vida entendiendo, comprender qué es la innovación. Es decir, la teoría de la innovación, pero 7 años, por muy tonto que sea, 7 años dedicado a algo, ¿no?, más o menos puedes comprenderlo. Y me he dado cuenta, es decir, hablando de los foros más importantes del mundo, ¿eh?, es decir, cualquier foro que tengáis en la cabeza, que la gente no lo tiene claro. Lo digo porque no es que... ¿Por qué?
Porque ¿qué hablamos, de Steve Jobs o de Picasso? ¿No? O sea, no es lo mismo, Madeno, la creatividad, la creación e innovación en el mundo del arte, ¿vale?, que en el mundo de la empresa. Pongo los dos, ¿vale?, puntos más separados, porque un artista crea lo que le da la gana, un artista de verdad. Después tiene que venderlo porque tiene que vivir. Un empresario no. Desde el primer día tiene que ganar dinero. Esto ya hace que todo el concepto de innovación sea diferente. Entonces nos dimos cuenta que lo primero que tenemos que hacer para incorporar la innovación en las escuelas, entre todos, comprender la innovación. Y ha sido un trabajo increíble. Los profesores y profesoras, que hay alguna aquí, me han dado unas lecciones increíbles. Del sábado trabajar, domingo trabajar. No lo digo porque todo esto que no hay, no, que la gente no, es que no quiere hacer cosas. ¿Por qué? Porque creían que de verdad estaban haciendo algo. Y todos estos proyectos después, cuando hicieron los, cuando se comprendió la innovación, que se ha hecho un libro, ¿vale?, que es el Sapiens, ¿no?, de la innovación versus educación, se empezaron a hacer cosas que se hacían. Mucho mejor que yo, sabéis, todo el tema legal, los problemas. Escucha, legalmente se hacían. Cosas que decían, no, esto es imposible, no, no, no. Claro que se hacían. Salieron ideas increíbles. Tal. Hay que ser valiente. Una de las cosas más importantes que salió de allí, si mañana hay una ley que permite a los abuelos y a las abuelas, desde la gente que está retirada, ayudar a los profesores, ¿vale?, en el colegio cambiamos la educación en este país a niveles estratosféricos. Fíjate el talento que hay, ¿vale?, que no me dejan ir, porque legalmente es muy extraño. Estamos escuchando continuamente que faltan recursos, tal. Millones de personas con un talento extraordinario que a los profesores dirías, ostras, me podré concentrar en coordinar, en realizar. Este es uno de los hechos que vimos, ¿no? Entonces, yo creo que en escuelas de primaria y secundaria se pueden hacer cosas. El que tenga dudas, vea este proyecto, vea lo que se ha hecho y tal. Yo creo que demuestra, tal, para mí ha sido una lección muy importante, que se lo digo a todo el mundo, ver lo que hicieron las personas de primaria y secundaria, que podíamos debatir si es lo mismo en otros, bueno, ¿vale?, tipos de educación. En primaria y secundaria, en este país, lo que hemos vivido tú y yo y el equipo, se pueden hacer cosas increíbles. Pablo Aristizábal es profesor en la Universidad de Buenos Aires, empresario, emprendedor, diría yo, creador de, durante muchos años, y pionero de contenidos digitales y multimedia. Él es el creador de una experiencia en Argentina que a nivel mundial él nos va a contar la cantidad de seguidores que tiene, que es Aula 365, y también de un contenido multimedia para Netflix, en donde acerca la educación a los más pequeños. Es pionero, como digo, porque son proyectos que tienen muchísimos años, Pablo, y tienen cantidad de seguidores. Esto ha sido un poco ejemplo de lo que ahora mismo estamos contando como necesidad y elemento de cohesión social para que la educación llegue a todos. Sí, gracias, gracias a todos por estar acá. El que me conozca, sáqueme una foto, porque estoy con dos famosos, pues me la da. Tres. Bueno, gracias por estar acá y gracias, Ana, por cómo me presentás. Nosotros hace 20 años iniciamos esto de esta aventura de no existía YouTube, no existía prácticamente la World Wide Web. Nosotros empezamos en 1997 y empezamos con lo que se llamaba Web Basic Training, ¿no?, que era capacitación sobre la web. Recuerden aquella web que se sonaba pi, 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 ¿no?, y así nos conectábamos. Y claro, hacer una experiencia buena en esa conectividad era muy complejo. Ahí fui avanzando durante este tiempo, hice, más allá de mi carrera como profesor, que yo creé la cátedra de la Universidad de Buenos Aires de Entrepreneurship, se llama Emprendedor 21, es una cátedra fundamentalmente que promueve el espíritu emprendedor. Por otro lado, eso era mi amor de la educación. Yo nací en una familia de tecnología, un padre que fabricaba módems para conectarse por internet y centrales telefónicas. Entonces, yo crecí en una fábrica. Le hago cortito. Con David tenemos un punto de encuentro porque ambos dos tenemos, aparte de nuestras soluciones que sirven más específicas para las familias y para los niños, tenemos
canales de videos, Aula 365, que es animada bajo una lógica student to student, o sea, un estudiante que le enseña a otro. Esta fue la innovación. Primero que fuera animada, después que fuera trilingüe y que aparte fuera, tuviera la posibilidad de que sea un nene que le explique a otro nene, sin abandonar que aparece la maestra. Porque la maestra, lo que pasa que el mundo, digamos, yo quería significar el problema de la fotosíntesis, de la derivada, de los verbos. Bueno, y así que construimos Aula 365. Después lidero también Educatina, pero ese ya no es student to student, es teacher to student. Y ahí nos encontramos con David porque hicimos aproximadamente unos 8.000 videos educativos trilingües. Y claro, eso tiene mucho engagement y los chicos a nosotros nos sorprende, nos genera un impacto muy grande, incluso hasta nos supera porque nos dicen gracias, gracias contigo, con ustedes aprendimos. Y bueno, y ahí de Aula 365 y de esos personajes, que es que ella comentó que nosotros hicimos una serie, los creadores, que es la ciencia divertida. ¿Por qué los creadores? Para promover este espíritu de la creación, de la creatividad. ¿Y contra quién luchan los creadores? Contra Roca y Testa. ¿Sí? Roca duro y testarudo, que lo que quieren ser protagonistas del parecer versus protagonistas de la serie del crear. Y ahí juega un tema que no es menor, que es la autenticidad. Entonces, aquellas personas que solo... Claro, porque para poder jugar este juego de emprender, que ya después, si puedo, me explico un poco más, tenés que ser muy auténtico, porque si no tenés resiliencia, perseverancia, pasión, y la pasión, porque yo escuché mucho la palabra pasión, compasión acá, para tener compasión, yo componer con un otro, visualizar a ese otro, la otredad, aquel otro que no es igual a mí, yo tengo que estar apasionado por la humanidad, tengo que estar apasionado por la vida, tengo que tener un motor. Ken Robinson nos habló que el motor de la acción es la emoción, no la motivación. La emoción es endógena, no exógena. La motivación es exógena, me tengo que sacar un 10. El motor de la acción, es lo que hace que los chicos aprendan, es, en su nacimiento están ellos. Y cuando nosotros aparecen en el tiempo las redes sociales, no hace 20 años, las redes tienen muchos menos, más YouTube, es que nos aparece este concepto de que ya no hay intermediarios entre nuestros contenidos y los niños, y tenemos, bueno, 1,5 millones de suscriptores. Tú tienes y bueno, más, tú tienes más. Bueno, no importa, pero yo tengo más áreas. Yo tengo primaria, creo que tú tienes secundaria. Sí, o, sí, yo tengo primaria, por eso tengo un poquito más. No somos competencia, la verdad. No, obviamente. Otro emocionador, si me permitís el palabra, es David Calle. David Calle, que está aquí a mi izquierda. Llegó a la enseñanza, a la vocación de docente, quizás un poco tarde. Descubrió que era su vocación después de haber probado lo que era ser ingeniero de telecomunicaciones, que supongo que aquí pues habrá unos cuantos, ¿no? David Calle es profesor youtuber. Yo creo que con eso prácticamente se hace su currículum o se describe su currículum. Tiene durante más de 750 vídeos, él explica lo que todos los adolescentes, los que tenemos hijos en edad adolescente, nos dicen, es que no comprendo, yo los problemas de matemáticas es que no me llegan, no los entiendo y mi profe no me los ha explicado bien. Entonces acuden a un canal de youtuber que se llama Únicos y que lleva a David Calle, él explica ese problema de matemáticas y doy fe que hay unos cuantos adolescentes que yo conozco, compañeros de mi hija, que me dicen de cuántos exámenes me ha salvado David Calle. David también tiene más de 1 millón de seguidores, ha sido finalista del Global Teacher Prize, que es el Nobel de la Educación o de los profesores, propuesto por los alumnos del último año, 2017. Y bueno, David, cuéntanos qué vives en cada uno de esos vídeos, qué sientes, cómo emocionas a esos jóvenes adolescentes. Matizar lo del Global Teacher Prize, no me considero ni el mejor profesor de mi barrio, lo digo siempre. Solo soy un profe de academia que hace 7 años empezó a grabar vídeos en YouTube porque no le daba tiempo a explicar a sus alumnos todo lo que necesitaban y porque se quedaron en el paro sus padres por culpa de la crisis y se borraron la mitad de mis chavales en la academia. Y pensando en esos chavales, en los que no podían permitirse que les pudiera seguir ayudando, empecé a grabar vídeos pensando que lo iban a ver 40, 50 alumnos, nada más. Mi sorpresa es que YouTube pues, tiene ese poder y que de repente empiezas a llegar a todas las partes del mundo y estoy el primer sorprendido.
matizo también lo de que su profe no se lo han explicado bien. Yo siempre le digo a los chavales que es que no les prestan atención muchas veces y no les dan la oportunidad. Porque esta nueva generación, sobre todo, está acostumbradísima a los vídeos, está acostumbradísima al formato audiovisual. Y evidentemente un vídeo además tiene una ventaja fundamental, es que lo pueden parar, lo pueden rebobinar, lo pueden ver antes del examen. Incluso me han llegado a reconocer que durante el examen también, no durante el examen, no, por favor. Eso ya son chuletas tecnológicamente avanzadas, creatividad 3.0. Y nada, que simplemente soy un profe que está ahí para sumar y para ayudar, intentando aprovechar una parte de la tecnología, que en este caso es YouTube, que nos brinda la oportunidad de poder acercar las ciencias, en este caso, las matemáticas, la física, la química y tantas asignaturas, hay muchos más canales aparte del mío, historia, inglés, que a estas nuevas generaciones y ya no solo de adolescentes. Lo bonito de todo esto es que llega a padres, padres que te escriben diciendo que se sienten super papi o super mami porque han podido entender una raíz cuadrada y se la han podido explicar a sus hijos, o llegan a adultos que se quieren preparar a una oposición, o quieren entrar a la universidad, o quieren repasar para prosperar en su trabajo, y ya no solo te ven niños de 14, 15, 17 años, sino gente de todas las edades. Y eso es maravilloso. Y ya poder hacerlo, ya no en España, sino llegar a otras partes del mundo, pues es genial. Nada, esta es una parte más de lo que la tecnología puede ofrecer. Hay otras muchas posibilidades que pueden aprovechar los profesores. Y yo a los profesores siempre les digo que intenten descubrir todas las posibilidades, que está YouTube, que está la realidad aumentada, que está las redes sociales, que está Internet, que hay un montón de opciones, y que cuando tengan todas esas opciones y hayan conseguido aprenderlas, intenten luego llevar a su clase la que puedan, porque cada clase luego es un mundo. Por desgracia tienen muchísimos alumnos, al menos en España, 30, 35, 40 alumnos incluso en el aula, y a veces es complicado, pero que intenten en la medida de lo posible llevar la tecnología al aula para que de una vez por todas esta nueva generación se conecte y sienta que lo que hace fuera del aula y lo que hace en el cole es lo mismo. Porque a día de hoy lo que hacen fuera y dentro de clase no tiene nada que ver y los chavales están desconectadísimos. Y nada, pues mientras podamos seguir ayudándoles gratis, que en Únicos ya no solo es un canal de YouTube, sino que es una página web donde hay muchísimas más cosas, ahí seguiremos luchando. De todas formas, la tecnología es un facilitador, nos está acercando todo ese conocimiento que necesitamos atesorar para sobrevivir en los tiempos actuales y en los que vienen. Pero, Ferran, ¿se puede enseñar la innovación, se puede enseñar a ser creativo a una persona que sienta la emoción de querer conocer más, de preguntarse permanentemente? Tú eres un caso concreto de esto. Bueno, sobre todo se puede enseñar a pensar, porque la gente no piensa. No, lo digo de verdad. Pensamos en nuestra profesión y lo justo. La gente no piensa. Si podríamos hacer horas ahora aquí de incongruencias continuas, ¿vale?, que hacemos cada día. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hace 2,5 millones de años apareció Homo habilis, ¿vale? Tardamos 100.000 años en tener lenguaje, tardamos, ¿no?, hace 5.000 años la escritura, ¿vale?, y solo tenemos 20 años Internet. Nuestro cerebro, no lo digo yo, lo dicen neurocientíficos, si hay aquí alguno, no está preparado, ¿vale?, para nada hoy en día. Seguramente habéis hablado horas y horas aquí estos días del futuro, no lo sabe nadie. Nadie es capaz de saber cómo un niño de 4 años, de 3 años, va a tener su cerebro cuando tenga 15 y 18. Yo he estado 2 días con mi sobrino, mi hermano me lo ha dejado, tiene 11 años, y cuando se fue dije, a ver, yo vivo en otra onda. Que un niño de 11 años tiene un nivel de información y conocimiento que nosotros somos viejos. Por mucho que te quieras poner al día, tal, porque es un tema cerebral, primero. Es un tema mental. Por mucho que digan, no, yo estoy, no. Si nadie sabe, dinero Messi o Cristiano Ronaldo. Si no eres Messi, no sabes qué tiene en su cerebro Messi. Si no eres un niño, no sabes qué tiene un niño. Entonces, yo creo que estamos en un momento disruptivo, de verdad, en la que vamos a ir año a año, día a día. Cómo las tecnologías, cómo el mundo de Internet puede afectar, es increíble. Hay una chica en el equipo del Bulle Foundation, es bióloga molecular y estaba haciendo un curso en el EDEC, ¿vale?, que es un nivel estratosférico. Un curso en el EDEC, donde habían el segundo de Amazon en uno de los días. Claro, esto
no somos capaces nosotros de digerir esto. Porque claro, para ir a Harvard tienes que ir a Harvard, vale 90.000 euros. No, hoy no, ¿eh? Es decir, es al 70% igual, no lo digo yo. Lo dicen la vicepresidenta del MIT, Israel Ruiz. Es decir, no somos capaces de cómo va a afectar todo esto a nuestro cerebro y tal. Cuando decía lo que nos pensamos, no. El 50% de las pymes no dura más de 5 años. El 22% no dura más de 2. La innovación va ligada a la empresa. Parece que la innovación sea algo divino, de un genio. No, perdona, la innovación es porque alguien te lo compra, ¿eh? Si no es creación, podemos crear lo que queráis ahora. Queramos de aquí, todos, ideas tenemos todos. Ahora que te lo compren, ¿sabes? No. Entonces, claro, ¿cómo es posible que la universidad fuera de economía, ¿vale?, y las escuelas de negocio, si hay arquitectos aquí, diseñadores, tal, no se han enseñado qué es una empresa, qué es la misión, la visión, la estrategia, un presupuesto? Esto hoy, 2018, una persona que esté estudiando en España y seguramente en Europa, no es un problema español, no te enseñan qué es una empresa, porque además está mal visto. Como tú enseñes a un niño que es empresa, te van a decir que lo estás capitalista. No, es uno de los shocks que yo tuve con las escuelas creativas, donde había un momento que habían personas que estaban a favor o no. Una empresa es como una casa. Si tú ganas 1.500 euros, tú 2.000, tenemos 3.500 euros, tenemos que pagar y tal. Y esto hay que aprenderlo. Porque si no, el 80% de mi sector, que lo conozco muy bien, de los restantes ya están fallidos antes de abrirlos. Esto es una realidad. Lo digo porque, claro, y no se piensa, vamos. Porque esto es un problema que hay que actuar ya. Después hay cositas y tal. Una cosa que me gustaría, que esto es un tema de polémico, no polémico, de debate, el tema de la pasión. Todo esto es una mentira. No. ¿Sabéis qué es la pasión, no? ¿En las parejas? Una cosa es la pasión, otra cosa es el amor y otra cosa es el cariño. ¿Estáis de acuerdo, no? Que son tres cosas diferentes. En el mundo profesional pasa lo mismo. Pasión solo es si el negocio es tuyo o eres el consejero delegado. A ver, ¿quién de aquí está dispuesto a...? Yo hoy es viernes, ¿no? Yo mañana voy a Barcelona, sábado y domingo voy a trabajar. Yo estoy retirado. Todo mi tiempo lo dedico a la fundación, no cobro un euro. Bueno, ¿quién de aquí va a venir, no mañana, cada sábado y domingo a trabajar conmigo? Si viene a trabajar conmigo. Nadie. No. Dos, tres. Escucha, lo vivo cada día. Lo estoy hablando en lugares de competitividad. No estoy hablando a la gente que pase. En los lugares de competitividad, la gente llega a las seis y se va a su casa. No está a las 6:15. Esto no le gusta a nadie escucharlo. Pero si empezamos la pasión, no. Hay que ser profesional. Esto es bastante. No pidamos cosas que no hay que pedir. No, pero es importante la pasión, no, sin pasión. Ah, sí, muy bien. Y yo tengo, cuando ganas 500 euros, dile que tenga pasión. No. Pues no podemos. Te corrijo. Los niños es otra cosa. No, los niños es otra cosa. Los niños. Yo hablo de gente mayor, perdona. No, de gente mayor. Yo tengo profesores en Únicos que trabajan gratis para Únicos. Esto hay dos. Claro que sí, y Messi y Cristiano Ronaldo entrenan cada día. Y yo, yo tengo pasión. Claro. Hombre, ¿por qué? Porque es mi fundación. Vale, estoy haciendo. Claro que tengo pasión. Pero yo no puedo pedirle al resto del equipo que tienen familia, que el Javier tenga que trabajar conmigo. No le puedo pedir, no. Entonces, ¿qué pasa? Si tú eres competitivo, no vale. O tienes mucho dinero, sabes que te sobra el dinero, entonces eres eficaz, o tienes que ser eficiente. Y para ser eficiente, tienes que currar más que los demás. Yo llevo 30 años de mi vida, para llegar donde he llegado, 15 horas cada día. Pero no quiero que trabajéis 15 horas vosotros. Ahora, si quieres ser como yo, en mi sector, sí, claro. Claro, esto... Sí, claro, pero esto hay que explicarlo, porque vosotros, que sois los expertos en educación, a mi sobrino, yo lo tenía enfrente, ¿sabes? No, fui a comer a cenar con él, y no fui capaz de decirle qué quería ser en la vida a nivel de competitividad. ¿Tú quieres, a lo que te dediques, quieres ser el mejor del mundo o no? Porque a partir de aquí tienes que montar toda la educación, ¿eh? Claro, si tú quieres ser el mejor del mundo, bueno, en fútbol te vas al Madrid,
¿vale? Y a la primera de cambio te van a echar a la calle cuando eres infantil, ¿eh? Un drama para toda la vida, ¿vale? Sí, claro. Y esta es una realidad que es muy dura, que nadie explica, porque no, esto no es políticamente correcto, ¿vale? Explicarlo, no. Queda mejor que tengamos todos, ¿vale? Ilusión y pasión y tal. Bueno, si quieres, ¿te explico esta semana mía? No, si yo te explico la semana mía, de hecho, ¿dónde con las empresas número uno del mundo, los creativos número uno del mundo, donde veo poca pasión? Ahora, es que ¿por qué tenemos que pedir pasión? ¿Profesionalidad? Un señor o una señora que está aquí cobra 1.500, que es lo mínimo, el mínimo dinero que tiene que cobrar. O sea, lo mínimo que tiene una persona que gane 1.500 euros al mes. A partir de aquí, pues, que sea profesional. Yo le puedo pedir, oye, haz el trabajo bien. Esto es lo que yo le puedo... Yo creo que mi experiencia, ¿vale?, con la innovación, con la educación, va ligada al bully. En el bully pasan 2.500 personas. El 80% de los cocineros más influyentes del mundo salieron de allí. O sea, no hay ninguna organización en un sector tan monopolista como fue el bully. ¿Quieres que te explique la receta? Te la explico. Claro, si te la explico, sí que te la explico. Pero es imposible. La gente que venía allá vivía por y para el bulle. Pero esto es un lugar. A un restaurante que tiene mi hermano, de los 6 que tiene en Barcelona, claro, pues a eso me refiero. No lo puedo pedir. ¿Vale? En un restaurante que cocinan bien, que es bueno, tal. La gente que venía al bulle, ¿sabes qué pensaba, no? Que estaba cambiando el mundo. La gente que venía al bulle pensaba que estaba... No la cocina, no. El mundo acaba. Entonces no hay que pedirle pasión, era al revés. Entrábamos a la una y sabes qué hacían, ¿no? Llegar a las 11. Ferran, es que tú siempre efectivamente aludes al esfuerzo como algo fundamental para conseguir los objetivos y eso está clarísimo. Yo creo que en eso prácticamente coincidimos sí. Todos, ¿no? Y coincides tú también, Pablo. Déjame que haga una intervención sobre el sí. Pensamiento que me gustaría dejar por toda la charla que escuché. Y aprovechando que Ferrari habló sobre que no pensamos, ¿no? Yo creo que, fíjate que estamos hablando de 4 tipos de skills, de habilidades cognitivas básicas, leer y operaciones básicas matemáticas. Cuando vamos a habilidades cognitivas superiores, ya estamos hablando de pensamiento crítico. Y ahí no es que estamos haciendo un gran esfuerzo, porque pensamiento crítico ya nos trató Platón con la alegoría de las cavernas, es decir, no compren cualquier cosa. O sea, no hay una verdad, nos acercamos a una verdad. Hay velos y tenemos que desvelar para acercar a ella. Con lo cual, en esa lógica estamos construyendo. No hay una verdad, nos estamos acercando a una verdad. Pero aprovechando que estuvo Ken Robinson, en la primera charla que habló Ken Robinson, dijo, cuidado con el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico de una pregunta trae una respuesta. Al final busca una respuesta en sí, porque justamente para ver si encuentra la verdad, porque el humano necesita eso. Entonces habló de pensamiento divergente. El pensamiento crítico es la duda metódica de Descartes. Ahora, cuando hablamos de pensamiento divergente, ya es una pregunta, varias respuestas. Y cuando vos tenés una pregunta y varias respuestas, lo que hiciste nada más es problematizar. Divino, sos un muy buen periodista, pero hasta ahí definiste cómo es el problema que está. Pero ¿y ahora cómo avanzamos para generar una idea? Porque todo lo que hablamos del pensamiento está en el orden de las ideas. Tiene que haber un pensamiento, después del pensamiento divergente, que es la problematización, tiene que haber un pensamiento deductivo, que es explorar. Y después tenés que tener pensamiento inductivo creativo, que es sacar de esa exploración una propia idea, que no tiene que ser un invento, pero es tuya, es la autenticidad. Y después tenés que tener un pensamiento abstracto, poder salir para poder mirarnos unos a otros. Todos estos pensamientos, los que nos permiten y nos llevan, es a una idea. Ahora, después hay que hacer que suceda. Hacer que esa idea suceda. Y ahí se habla de la inteligencia. Es probable que los humanos... Digo esto porque... ¿Qué quiero dejar como mensaje? Es que cuando decimos que después las habilidades socioemocionales, la curiosidad, la resiliencia, la perseverancia, el liderazgo, la empatía, no está desligado a estos pensamientos. Porque si yo no tengo curiosidad, jamás voy a poder tener un pensamiento deductivo. Porque si eso es explorar. Y si yo no tengo... cada una de ellas exige... Es una dialéctica y finalmente hablan de las habilidades tecnológicas. Y la tecnología también tiene una filosofía, que es la filosofía del arrojo, del encuentro, porque como bien dijo Ferrara, esto no lo conoce nadie. Ahora, ¿cómo nos acercamos a él? Arrojándonos.
Ahora, ¿cómo enseñamos a arrojar? Y ahí empieza a jugar todo un tema muy importante, que es, esto es una dialéctica, es una co-construcción. Estos no son estancos separados. No es que vamos a enseñar habilidades socioemocionales separados de habilidades cognitivas superiores, de habilidades tecnológicas. Esto va todo junto o no va. Y así creo que, al menos, quería dejar esa palabra de la dialéctica que tiene que haber entre las distintas habilidades. Perdón. No. Tú hablas, Pablo, de la inteligencia precisamente colectiva, ¿no? De crear esa red. Y a mí me gustaría también, de alguna manera, sacar a colación un tema que está, yo creo, que en el debate de la sociedad. Estamos educando individuos, nos empeñamos, y yo creo que también Kim Robinson ha hablado anteriormente, nos empeñamos en educar a individuos en una pirámide de conocimiento absolutamente rígida. Howard Gardner habló, padre de la teoría de las inteligencias múltiples, coincide un poco con todo este debate que estamos teniendo, en el sentido de que no todo el mundo vale para todo, pero todos valen para algo. Es decir, de alguna manera es intentar que el individuo sea protagonista del propio conocimiento que está asumiendo. Tú, como profesor de matemáticas y de ciencia, que es siempre como la asignatura negra de cualquier estudiante, ¿cómo te enfrentas precisamente para explicar a estos adolescentes algo que supuestamente están inconscientemente pensando: yo no valgo para las matemáticas, yo no valgo para la física, yo no valgo para las ciencias? Básicamente diciéndoles que si se esfuerzan y trabajan duro y ponen todo de su parte y le ponen un poco de pasión a lo que están haciendo, lo que pasa es que esa también es responsabilidad del profe, intentar aportársela, pueden conseguirlo. Y dicho esto, es que todos somos únicos, todos somos diferentes, y lo que nos hace diferentes es lo que nos da valor. Yo se lo digo siempre a mis chavales. Y como profesores y como padres incluso, lo que tenemos que intentar es ayudar a nuestros alumnos a descubrir cuáles son sus capacidades, cuáles son sus habilidades, qué es aquello que les hace diferentes, para tratar de potenciarlo. A día de hoy creo que no tiene mucho sentido que muchos chavales por el camino no puedan llegar a la universidad, por ejemplo, porque por el camino no se les ha dado bien una asignatura en particular, porque es imposible que a todos se nos den bien todas las asignaturas. Yo conozco casos de alumnos que no pueden llegar a la universidad porque en bachiller se atragantan las matemáticas o el inglés o la lengua u otra asignatura y no pueden conseguirlo. Creo que deberíamos insistir más en las capacidades individuales de cada uno de esos chavales, ayudarles a descubrirlas. Para eso deberíamos hablar mucho más con los alumnos en clase, ser más protagonistas con ellos, o bueno, hacer que ellos fueran los protagonistas, tratar de conocerlos y de esa manera darles un camino. Porque una vez que a un adolescente, y no tan adolescente, le das un camino, le das un objetivo, o él visualiza qué es aquello en lo que puede ya no ser el mejor, sino simplemente mejor, ese chaval es imparable, y ese chaval ya ni quien lo pare. Y si por el camino tiene que aprender matemáticas, porque su objetivo es llegar a ser abogado, aprenderá matemáticas como sea para poder llegar a la universidad. Pero necesita un objetivo y un camino, y somos los profesores y los padres los que tenemos que ayudar a conseguirlo. Para ello, desde luego, también deberíamos dotar a la educación de los recursos suficientes como para poder centrarnos en la individualidad de los chavales y poder hablar más con ellos, porque con 40 alumnos en clase es imposible. Pero esa es nuestra lucha y es lo que intentamos. Y bueno, humildemente, un único, lo que intentamos es que ningún chaval se quede por el camino porque un día no entendió una ecuación, y ahí estamos. Yo os voy a pedir, perdóname, Ferran, vamos acabando porque están clausurando ya el South Summit con el presidente del gobierno y creo que a todos nos puede interesar escucharle una breve intervención de breves segundos de cómo construiríamos al ser del futuro, el que va a afrontar estos cambios de los que estamos hablando en la etapa educativa. Ferran. Comprendiendo que hay muchas maneras de ser feliz. Y el concepto que todos tenemos en nuestra cabeza de felicidad, ¿qué es? Mi papá era feliz, era pintor, ¿no?, de paredes, viendo el Barça. Esa es su felicidad. Yo he visto, ¿vale?, millonarios que no son felices. Totalmente. O sea, el concepto de felicidad hay que comprar en la vida y es algo que va con las expectativas, con la pasión, con todo lo que hemos hablado. Creo que el concepto de felicidad es fundamental de cara al futuro. Porque lo mínimo. La felicidad siempre colocada como punta de lanza para el desarrollo del individuo. Pablo. Cuando empiezo la clase en la universidad de emprendedor, pregunto si el emprendedor nace o se hace.
Pregunto dos o tres cosas más, si hay dentro de un huevo y si existe la relación de dependencia. Pero bueno, vamos a dejar la del huevo, vamos a dejar la relación de dependencia y vamos a quedarnos con él si el emprendedor nace o se hace. Y al final, está toda la bibliografía que se hace leyendo libros y haciendo planes de negocios y que se nace porque nosotros tres tenemos algo ahí especial que nadie sabe qué es, pero que ahí lo tenemos. Entonces, yo no creo en ninguna de las dos. Yo creo que el emprendedor acontece en el arrojo. Entonces, yo creo que si me preguntan qué habilidad tiene que tener un niño es arrojarse, a salir de la zona de confort, y a eso se aprende forjando espíritus, no formando con saberes. No me callo porque ya sé que va a haber un aplauso inmediatamente después de la intervención con estas cosas tan absolutamente interesantes que estamos escuchando. David, te toca a ti. Añadiría lo del arrojo, que es una de las cosas que iba a decir yo, que tenemos que enseñar a nuestros niños a que no pasa nada por fracasar, a que no pasa nada por intentarlo, a que no tengan miedo a salirse del camino establecido y se arrojen. Y eso es una responsabilidad que tenemos entre todos, enseñarles que fracasar no es malo y que la única forma de conseguir algo es intentarlo y ponerle toda la carne en el asador luego para conseguirlo y arrojarse, como decía él. Y nada, pues que lo hagan y enseñémosles. Valentía, pasión, ganas de hacer las cosas y seguridad en uno mismo. Yo creo que son lecciones de vida que ellos tres nos han dado y nos han resumido maravillosamente bien. Gracias por estar aquí acompañándonos y vamos a finalizar. Yo creo que finalizamos incluso con esta intervención nuestro Enlighted 2018. Muchísimas gracias a todos y hasta el próximo año. Gracias. Bienvenida. La llamamos la ciudad del abrazo. Hemos optado por ese signo, por esa manera de identificarnos, porque fundamentalmente queremos acoger, ¿no? Bien, bienvenidos. De verdad, vais a disfrutar de Madrid. Os doy esta bienvenida, os ofrezco este saludo, os ofrezco este abrazo desde algo que es muy singular, que es la nave de Villaverde. A mí me gusta decir que es nuestro lugar de invención, nuestro lugar de innovación, y tengo que añadir, y agradezco mucho que Sun Summit esté por tres veces, en tres ocasiones aquí, porque cuando vinieron la primera vez, la nave no es lo que era hoy. Hoy día la nave no solamente os acoge, sino que además os ha dicho, a través además de quien la pilota, Carlos Barragués, que tenemos posibilidad de acoger a 70 de vosotros, a 70 app que quieran venir a estar con nosotros en este centro enorme, interesantísimo, de promoción, de cooperación, de la invención, de la creatividad, del encuentro de este nuevo mundo de las empresas tecnológicas, de la invención aplicada a la realidad de la sociedad que necesitamos. Por tanto, hoy la nave no es lo que...